Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a Buen todos. día, buen día. Bien, buenos días. En Buen instantes día. nada más, en instantes nada más estaremos ya iniciando este tercer año de diplomatura, en este caso con el año 2023 desde nuestro territorio Liberté. En instantes nada más damos inicio. Desde el Salón Restaurante Liberté, Punto de Paz, les damos la bienvenida a la Diplomatura de Extensión Universitaria 2023 de Liberté, bajo la denominación Integración Social, un camino desde el encierro hacia la convivencia y la paz
a través de la justicia restaurativa. Este año, moderado Intramuros por Pamela, Mariela, Silvia y Pampa, desde cuatro cárceles sudamericanas. Les adelantamos también que este encuentro de apertura contará con la especial participación del doctor Alexander Roy, presidente del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Además, contamos con la presencia de invitados para estar hoy junto a nosotros, entre otros, Karina Carrizo, presidenta de Cooperativa La Unión Hace la Fuerza, de Esteban Echeverría, Rubén Tisera, Cooperativa Juana Azurduy y Movimiento Evita, Frente por la Igualdad. Soledad Alves, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional Mar del Plata. Ani Acevedo, Marisa Pombo, ambas miembros fundadoras de Liberté, junto a Graciela Beinstein, también miembro fundadora de nuestra institución. También pertenece a FAC, es protesorera de la Comisión de Género y Diversidad de Cooperar en representación de la FAC. Hoy tendremos alocuciones por parte de Gabriel Cufré, director de la Unidad Penitenciaria 15 de Batana. Pampa, coordinador de la Comunidad de Liberté. Litsi, viuda de nuestro padrino Mario Juliano. Carlos Tótaro, actual presidente de Cooperativa de Trabajo Limitada Liberté. Diana Márquez, secretaria de Cooperativa Liberté. Ludmila Ascue, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Alberto Babestrelo, socio fundador de Cooperativa de Trabajo Liberté y vicepresidente de Cooperar, Confederación Cooperativa de la República Argentina. Compañera Lidia Pérez, responsable del Programa Nacional de Derechos Humanos, Personas Privadas de la Libertad e INADI, Ministerio de Justicia y docente de la Diplomatura. Ricardo Auman, socio fundador de Liberté. Compañero Matías Dimitrov, secretario de Mutual de Liberados y Liberadas y Familiares. Mario Cafiero, presidente de la Federación Grito Sagrado, responsable nacional del Frente de Liberados del Movimiento Evita. Además, nos acompañan alumnos e integrantes de la Cooperativa de Trabajo Liberté. Reiteramos, estamos emitiendo esta señal desde el Salón Restaurante Punto de Paz de nuestra cooperativa. Seguidamente, escuchamos la palabra del coordinador de la Comunidad Liberté, Pampa. Buen día. Bueno, nuevamente acá presentes, gracias. Este año tenemos tengo el honor de ser acompañado en la moderación. Estos dos años anteriores de la diplomatura, como ya saben, me ha tocado moderarla a mí. Este año sumamos tres cárceles más, así que están presentes y si es que han podido conectarse, pero sí las veo, que son Pamela, Mariela y Silvia. Las tres están presas, pero las tres van a colaborar en esta moderación, y si alguno de los cuatro que vamos a moderar no se puede conectar, bueno, nos vamos a ir turnando. Pero tenemos garantizada la conexión y la transmisión, y se va a hacer todos los sábados desde alguna de las cuatro cárceles. Nosotros tenemos algunas cosas para contar. Esto es una fiesta para nosotros. Esta diplomatura este año la iniciamos diferente, la primera vez que la iniciamos con compañeros, compañeras, amigos y amigas en forma presencial, acá mismo en Liberté, y vamos a tratar de que alguna de las clases, así como hoy, se tomó la molestia de llegar hasta acá y
porque es un amigo también, que es el presidente INAES, para dar la clase desde acá mismo, desde el IOP. También estamos proponiendo las demás clases durante el año que pase lo mismo. En Liberté tenemos algunas situaciones. Esto lo estuvimos consultando con los asesores de Liberté, si lo comunicábamos hoy o no. La votación de los asesores quedó empatada. Me toca a mí desempatar y yo decido difundirlo y comunicarlo, que es lo que voy a hacer ahora. Si bien estamos trabajando, tenemos algunos inconvenientes y algunos impedimentos en Liberté. Estamos trabajando para resolverlo. Estamos convencidos que lo vamos a resolver, siempre a través del diálogo, siempre a través de la forma que aprendimos y la misma forma que también proponemos siempre, que es a través del diálogo y consensos, y a través de esa manera estamos convencidos de que vamos a poder resolver los inconvenientes, que algunos son graves, otros no. Nada para preocuparse, nada que no podamos resolver, nada que no hayamos vivido antes en los 9 años que tiene de historia Liberté, pero hoy la situación es esa. Por eso también una de las decisiones de que la diplomatura se transmita desde 4 cárceles también tiene que ver con eso, porque por algunos motivos o no, tal vez algún día no se pueda transmitir desde Batán, pero creemos que lo vamos a resolver. Mucha gente se está sumando y acompañando. Nada, eso es lo que quería comunicar. Tal vez vean publicaciones, algunas, menos actividad de Liberté en las redes, pero estamos bien y estamos a pleno para reactivar todas nuestras unidades productivas. No tengo mucho más para decir, agradecer a toda la gente que nos está acompañando hoy, agradecer la respuesta de la comunidad, la cantidad de gente que se ha anotado. Tenemos registrados 2.000 alumnos inscriptos hasta la fecha, va a seguir la inscripción durante un mes más. Están llegando en este momento inscripciones y no estamos pudiendo responder para que se conecten. Estamos habilitando mañana el campus virtual propio de Liberté, así que todos aquellos que no puedan cursar durante los sábados lo van a poder hacer durante la semana. Nada, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Tras las palabras de Pampa, coordinador de la Comunidad de Liberté, estaremos escuchando a Litzy, viuda de nuestro padrino Mario Juliano. Adelante, por favor. Hola, buen día a todos. Mi cara de dormida no está muy acostumbrada a madrugar, así que muchas gracias por la invitación a esta apertura de la diplomatura. Y quería aprovechar este momento para replantear un poco lo que es cumplir con el legado de Mario, ¿cierto? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuál será el legado de Mario entre tantas? Y para mí, una de las más preponderantes, digamos, entre los legados de Mario, es hacer que las cosas sean fáciles. A través del consenso, a través de los acuerdos y el autogestión que ha implementado acá, creo que en Batán. Y ahora me encuentro, estoy un poco nerviosa y un poco triste, porque tengo en mi cabeza la imagen de Mario así, agarrándose la cabeza, contando del almacén solidario. Decía, ¿ustedes alguna vez se imaginaron que esto podía suceder en una cárcel? Que los muchachos se griten para tomar un termo, para tomar una coca. Y hoy llego y soy yo la que me agarro la cabeza así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo cerrado. De pasar a tomar termo, Coca-Cola. Hoy los muchachos apenas tienen un mate cocido, un té. No pueden autosustentar sus necesidades. Yo entiendo que puede haber cierto temor, quizás,
no sé de quién, pero bueno, se nota. Yo creo que Mario nos mostró el camino y dejó las puertas abiertas, con las cuales hoy me encuentro que se están cerrando, lastimosamente. Y no sé, francamente, creo que el almacén social tiene que estar abierto y luego ver a ver cómo se puede llegar a los acuerdos que sean necesarios. Porque acá es, hoy el día está sensacional, pero adentro de Batán lo que siento es un apague. Siento que no se está siguiendo con el legado de Mario, francamente. Y nada, no tengo ya demasiadas cosas que decir, solamente eso. Gracias a todos. Dando continuidad a esta jornada, recordamos desde el Salón Restaurante Punto de Paz, situado en nuestro territorio Liberté, estaremos escuchando la palabra. Bueno, buenos días a todos. ¿Pero escuchan aquí? Bienvenidos a nuestra tercera diplomatura. Por más lucha y situaciones que se nos vayan presentando, primero agradecerle a todos los presentes, a todas las autoridades, a la viuda de Mario, a todos los que hacen posible que podamos estar dictando dentro de una cárcel nuestra tercera diplomatura. Agradecer a la utilización de la tecnología dentro de las cárceles, que esto es lo que nos permite estudiar, capacitarnos. Cuando hablamos de recuperar derechos es ser un poquito más persona de lo que ingresamos a estos lugares. Así que primero es esto, demostrar que con todas las luchas, que con todas las oposiciones, queremos ser un poquito gente. No estamos pidiendo que se nos regale nada, sino poder trabajar, poder ser personas, poder formar un sistema cooperativo que ignorábamos totalmente cuando ingresamos a estos lugares. Empezamos en un trabajo por recuperación de derechos, de alimentación, de convivencia, que se están olvidando que lo que estamos haciendo es recuperar lugar en nuestras convivencias en un sistema carcelario que es tan opresor. Así que darle la bienvenida a todos, agradecerle a todo el público en general que se permite estar en estos momentos aprendiendo de nosotros, que tuvimos que aprender para poder transmitirlo. No voy a ser muy extenso y nada más que agradecerle y decirles a todos que estamos en esta reapertura porque nunca nos fuimos de un Liberté que quiere que seamos personas dignas. Digna es que seamos personas que aprendamos a trabajar en un sistema donde hay tanta oposición y tantas necesidades. Porque hoy este puñado de personas que queremos trabajar en un lugar, en una institución cerrada, somos lo que le estamos transmitiendo a la sociedad, ser un sistema cooperativista, ser un poco mejor persona y poder ayudarnos como sociedad entre todos. Sin la comunidad en general, no podemos avanzar. Eso es lo que nos está pasando a nuestra sociedad hoy, en este momento, en esta actualidad. En una economía tan dura, en una crisis económica tan a nivel mundial, que un puñado de personas quieramos recuperar dignidad, trabajo y capacitación, creo que no es algo tan incoherente. Todo esto lo vamos aprendiendo a través del error que cometimos, que llegamos a estas instituciones, pero no queremos que los compañeros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, entren en una institución carcelaria y sigan siendo como cuando empezamos hace 40 años. Hace 40 años que funciona un sistema carcelario opresor que no hace la reparación de ninguna persona, simplemente te viene ocasionando daños, perjuicio y te hace salir más rebelde a nuestra sociedad. Nosotros, un puñado de gente que hace unos 14 años venimos luchando, queremos ser personas y enseñarle a la sociedad carcelaria que vaya ingresando que hay otros caminos de transitar la vida. El error ya lo cometimos al ingresar y no por eso tenemos que estar privados de estudiar, de aprender lo que es nuestro trabajo y de ser padres de familia. Padres, madres, hermanas, hijos. Porque estamos abarcando una sociedad en conjunto
a la cual le estamos pidiendo ayuda, no estamos ni criticándolo, ni juzgando, porque ya fuimos juzgados cuando ingresamos acá. Mario nos enseñó a nosotros que para ser una comunidad tienen que estar todos los actores. Por eso nos atrevemos a invitar a toda nuestra sociedad, a todas las instituciones, a todos nuestros juzgados, a formar parte de este gran cambio. Y ya sabemos que hace 40 años el sistema carcelario no funciona. Empecemos a ver un nuevo camino, una nueva herramienta de cambios, a través del cooperativismo, a través del trabajo y a través de las personas que se atrevan a apostar a que somos gente. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por permitirnos este espacio. Escuchamos la palabra así de esta manera del compañero Carlos Tótaro, presidente de Cooperativa de Trabajo Liberté. Posteriormente estaremos escuchando a Diana Márquez, secretaria de Cooperativa Liberté. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo también hoy estoy nerviosa. Muchas veces he tenido que hablar acá en la diplomatura, que es la tercera edición, pero hoy es un día, me parece, sumamente especial, porque estamos acá juntos por todas las personas que están en el Zoom. Agradezco a todos y a todas los que se han unido, y los que me conocen y los que no, saben que yo soy la coordinadora de una asociación de víctimas, que también pertenece a la Asociación Pensamiento Penal, y he tenido el honor inmenso de que me nombraran secretaria de la Cooperativa Liberté. Cuando nosotros el año pasado terminábamos la diplomatura y muchas veces pensamos en esta idea de construir convivencia, que para nosotros eso es lo contrario a inseguridad, la construcción de la convivencia, la gente en general nos pregunta, pero ¿cómo se hace y cómo se construye esto? Bueno, siendo secretaria hoy de una cooperativa de personas presas y yo siendo coordinadora de una asociación de víctimas, creo que es un claro ejemplo y fácil para entender de cómo se hace. Se hace haciendo, construyendo y tejiendo las redes y cruzando los puentes y sosteniéndolos desde el amor y desde el compañerismo, desde la solidaridad y desde los valores que todos nosotros acá y afuera sentimos que tenemos que tener, que respeto, solidaridad, compañerismo, que todo eso también tiene que ver absolutamente con el cooperativismo, del que yo también hoy estoy sumamente orgullosa, siendo que antes nunca había pertenecido a ninguna cooperativa. Hoy la Cooperativa Liberté también está afuera conmigo y con toda mi asociación, con lo cual eso es un orgullo enorme que llevamos y solamente quiero agradecer a las personas que van a hacer con nosotros la diplomatura. La diplomatura es para intercambiar, para aprender nosotros y para aprender todos. Y bueno, que hoy sea el puntapié de esta fiesta que seguramente va a ser todos los sábados, donde nos vamos a encontrar y nos vamos a preguntar cosas y nos vamos a tratar de responder o de seguir preguntándonos, porque la vida es dinámica, creativa, y así entendemos nosotros también a esta diplomatura. Así que muchas gracias y que sea un lindo año de aprendizaje. Muy bien, gracias Diana. Y ahora cedemos la palabra a Ludmila Ascue, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno,
Ya estamos entonces escuchándola a Ludmila mientras se va acomodando para poder hacerlo. Adelante, Ludmila, si ya estás. Sí, creo que estoy. Ahí sí, me escucho, ¿no? Ay, me estoy viendo muchas pantallas al mismo tiempo. Porque hay acá un despliegue, una logística. Claro y fuerte, sale. Que si estábamos en la universidad, no sé si tenemos los recursos. Buenos días, obviamente primero. Nosotras nos arrancamos hoy la mañana por acá compartiendo algunos mates ya desde temprano con los compañeros, algunas facturas que nos fueron compartiendo. Así que siempre muy agradecidas con venir a Liberté, por ser recibidas por los compañeros con tanta calidez. Así que agradecerles por eso, agradecerles a las personas que nos están acompañando, agradecer obviamente también a las referencias institucionales y organizaciones que nos acompañan en esta apertura de esta diplomatura de extensión organizada por personas presas acá en la Unidad Penal 15 de Batán, en esta tercera edición, ¿no? Este tercer año de esta apuesta. Para nosotras es un orgullo que desde la universidad pública, en concreto desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no sé si calculo que hay personas, por lo que fuimos conversando con el Pampa, que están en otras ciudades de otros países, estamos al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y es un orgullo que las personas presas se organicen con otras personas en contexto de encierro, en otras unidades penales, en la provincia, en el país, incluso en otros países, con sus familias, con otras organizaciones, con otras instituciones, y nos propongan a la universidad pública los contenidos, ¿no? Y con quiénes formarnos desde miradas que ponen de alguna manera en crisis las lógicas tradicionales del sistema carcelario y un poco tomando las ideas de Carlitos, nos proponen una esperanza de construir otros modos y otros mecanismos de gestionar los conflictos sociales desde una perspectiva que sea menos lesiva de derechos. A lo largo de, seguramente hay personas que fueron participando de otras diplomaturas que se siguen sumando en esta tercera, y en este recorrido han participado personas en contexto de encierro, pero también trabajadores y trabajadoras penitenciarias, personas que participan, que son operadores y operadoras de la justicia, personas vinculadas con el sistema penal como en calidad de víctimas, porque esta diplomatura es organizada por personas presas, pero no solamente para ella, sino que la abren a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido encuentran en la universidad pública una alianza estratégica. Y todas estas personas que participaron o que vienen participando y que seguramente participarán de este año, lo hicieron en una relación de paridad. Acá nadie sabe más que otra persona, como nos decía Diana, todas las personas vamos a aprender algo. La idea es que este año sigamos aprendiendo. Y esto de que participemos desde la horizontalidad es un poco lo que pensábamos cuando creamos allá por el 2020 las diplomaturas de extensión en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es que todas las personas podamos formarnos en la universidad pública y también que podamos ser formadoras en la universidad pública, ¿no? Independientemente de nuestros saberes formales, de nuestros antecedentes o de si estudiamos antes en una universidad, en la escuela, eso no nos importa tanto. Todas las personas tenemos algo para enseñar y todas tenemos algo para aprender. Cuando pensamos en las diplomaturas, un poco para contarles, la idea es que son dispositivos de formación que necesariamente tienen que dialogar con necesidades, con demandas, con intereses de organizaciones o instituciones de la comunidad que le proponen a la facultad formalizarse como diplomatura, y la idea es que pueda pensarse como una herramienta para institucionalizar saberes populares. Todos los que están acá en Liberté
son extremadamente valiosos para toda la comunidad. Y también como una estrategia para fortalecer o para potenciar los procesos socioproductivos, ¿no? Desde esa mirada pensamos estas diplomaturas de extensión. Y siempre que vengo, creo que recordamos la anécdota y un poco la charlábamos el otro día también con el Pampa, y me parece que es bien interesante recuperarla en este contexto tan complejo para Liberté, y es que las diplomaturas las pensamos o las creamos a partir de una traba burocrática. Cuando estábamos en pandemia y nosotras veníamos trabajando en otra unidad penal y queríamos pensar la reorientación de la propuesta para sostenerla en pandemia, nos decían: acá no, acá no, acá no, acá no, yo no te puedo utilizar, yo no te puedo utilizar, yo no te puedo utilizar, hasta que logramos que nos atienda una persona que nos dijo: ay, a mí me encanta, pero no es de mi área. Bueno, ¿y cómo tendría que hacer para que vos me la apruebes? Y bueno, si es una diplomatura, yo te la apruebo. Entonces ahí colgamos el teléfono y dijimos: bueno, vamos a crearlo. ¿Por qué? Porque no existían las diplomaturas de extensión en la facultad y en la universidad tampoco. Y empezamos la convocatoria para que las personas de organizaciones e instituciones nos hagan propuestas de diplomatura, y fuimos acompañando esos procesos. Entonces nosotras ya sabíamos más o menos cuántas iban a presentar, quiénes iban a presentar, cuáles iban a ser los temas, y el día que estaba cerrando dijimos: ay, che, pensamos esto para los contextos de encierro y no pensamos una propuesta específicamente para esto, no nos llegó ninguna demanda. Y cuando al otro día de que vence el plazo para presentar, abrimos los mails y nos llega la propuesta de Liberté, en articulación con un montón de organizaciones, instituciones amigas, y nos hacían una propuesta que era superadora de todo lo que podríamos haber pensado. Así que desde ese momento y un poco en adelante, fuimos conociéndonos un poco más, entramándonos un poco más, y hemos visto todo ese crecimiento. Algunas de nosotras hemos sido estudiantes, o nos ha formado Mario Juliano también. Entonces creo que acá vemos carne, vemos en la realidad todo aquello que soñamos, ¿no? Muchas veces, o por lo menos quienes somos poco críticas del sistema penal en general. Y siempre han sido en Liberté muy humildes en todo lo que han construido, y siempre nos han hecho parte de todo ese proceso, así que agradecerles enormemente, porque hemos crecido sin dudas nosotras con ustedes, y creemos que este año va a ser un año de crecimiento. Confiamos en que las dificultades que podamos llegar a tener, que se puedan llegar a tener este año, se van a lograr sortear, y bueno, vamos a seguir aprendiendo juntos y juntas. Nos está acompañando también la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que el compañero la mencionaba, así que Sole, si querés venirte. Sí, ya que estamos, aprovechamos que tenemos la presencia de la autoridad de la Facu. No, yo me acuerdo. Abrazo grande y seguimos en contacto. Muy bien, entonces vamos a escuchar ahora a la vicedecana. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, esto de autoridad es como muy, muy grande, ¿no? No me siento todavía en ese rol, pero bueno, celebro para quienes transitamos la extensión universitaria, que es una palabra que nombró varias veces nuestra secretaria de extensión, quienes hemos transitado los territorios y nos hemos formado como profesionales dentro de la universidad pública en contacto permanente, ¿no?, con las necesidades y las demandas. Para nosotros hoy formalizar en el tiempo y permanecer también en estos espacios de formación que son las diplomaturas de extensión, realmente es una celebración, y aparte hay mucha gente que hoy acompaña esta celebración aquí, y eso creo que es un gran logro, no solo de la universidad pública, sino también de todos los actores sociales que forman parte de las diferentes organizaciones, instituciones, a lo largo del tiempo, porque son los que sostienen
los que sostienen también las demandas, las necesidades y los que nutren, porque ahí hablábamos con Ludmila que la diplomatura de extensión, específicamente esta diplomatura de extensión, que ya es el tercer año consecutivo y que fue teniendo modificaciones en el tiempo, y que esto que pueda pensarse en un diálogo permanente, nosotras lo celebramos cada día en nuestra unidad académica y en la universidad. Así que bueno, agradecerles la invitación, siempre somos muy bienvenidas, porque ya desde estos últimos años hemos venido varias veces por diferentes espacios de formación y de capacitación. Creo que la universidad, con la extensión universitaria y con este diálogo permanente, logra una transformación social, y creo que eso hoy se ve en este espacio por muchas cuestiones, por tanta gente conectada. Quería ver el número, que no lo veía de lejos, son 308 personas, es impresionante esto, Pampa, realmente, y esto creo que es una gran gestión. Así que bueno, celebramos, y sepan que la universidad en su conjunto, no solamente la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, sino todas las unidades académicas, siempre están abiertas al diálogo permanente y a poder escuchar y construir con instituciones y con organizaciones de nuestra ciudad y de todos los alrededores. Así que bueno, celebro este espacio y celebro encontrarme también con mucha gente linda aquí dentro. Así que estábamos escuchando a Soledad Alves, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También estamos comentándoles que estamos recibiendo visitas de manera obviamente presencial aquí en este lugar. A cada ratito está llegando, están haciendo su aporte con la presencia. En este caso mencionamos algunos de ellos, después me van a pasar más datos. Apache Villalba, que viene desde la institución INADI, y Jorgelina Rodríguez del Movimiento Evita, entre otros. En instantes vamos a tener más datos para ir ilustrando de alguna manera, mencionándolos, dándoles nuestro agradecimiento a ese aporte valioso que hacen con su presencia en este lugar, aquí en la unidad 15 de Batán, concretamente en el territorio de Cooperativa Liberté. Y después de haber escuchado estas tantas alocuciones, vamos a continuar ahora cediéndole la palabra a Alberto Babestrello, que es socio fundador de Cooperativa de Trabajo Liberté. Además es vicepresidente de Cooperar y Confederación Cooperativa de la República Argentina. Compañero Alberto Babestrello, adelante, por favor. Bueno. Buenos días a todos y todas. Realmente un escenario impactante, el que vemos acá, creo que ustedes lo pueden ver mucho por la pantalla. Hablaban de más de 300 participantes en este momento, en esta diplomatura, pero Carlos me comentaba que son 2.000 inscritos, lo cual esto implica que en forma sincrónica también hay gente que participa. Me quedo con algunas de las palabras, pero rescato fuertemente el título de la tercera diplomatura, esto de integración social. Integración social parece un título etéreo, pero justamente se basa en principios propios de nuestro movimiento. Movimiento al que represento por intermedio de Cooperar, de quien además traigo el saludo de todo el Consejo de Administración. Cooperar es una confederación de más de 70 federaciones y 3.000 cooperativas de base, dentro de las cuales Liberté es una de esas cooperativas. Y digo esto porque tiene que ver mucho con la integración y la importancia de esa integración, principio cooperativo. Integración y social, que tiene que ver con lo solidario, otro principio cooperativo, el pensamiento por la comunidad, por el bienestar de la gente, por el que está al lado.
aspectos que son, yo diría, centrales en este proyecto que está llevando a cabo Liberté con este grupo de trabajadores, y que, así como a cada uno de nosotros, al país, al mundo, le van apareciendo piedras en el camino, todos sabemos que al día siguiente volvemos a iniciar la actividad y el esfuerzo diario de poder levantar y sacar esas piedras del camino. Como pensaba, es como que todos los días volvemos a, de alguna manera, a renacer. Así que el saludo, que sea un éxito, el saludo de todo Cooperar, de la Federación de Cooperativas de Crédito, donde también soy parte, y que sea un éxito, nada más. Renazcamos mañana. Un cariño grande. Gracias, Alberto, por estas palabras tan sinceras y también emotivas. Bueno, hacemos la aclaración. Apache Villalba proviene de INAES y nos está visitando también en esta jornada. Posteriormente, la compañera Lidia Pérez, responsable del Programa Nacional de Derechos Humanos, Personas Privadas de la Libertad e INADI, Ministerio de Justicia y Docente de la Diplomatura, vertirá unas palabras en esta jornada. Adelante, compañera. Bueno, buenos días a todos, todas y todos los presentes. Para mí, el segundo año que estoy en la diplomatura, en el módulo de género, es un placer volver a estar este año. Poder decirle también a los compañeros de Liberté que quienes estamos hoy acá también estamos apoyando la lucha de ellos. Estar acá es parte de la resistencia que tenemos que hacer contra un sistema que no quiere ni quiere pensar un modelo de seguridad que tenga que ver con la inclusión y el trabajo. Por algo estamos todos acá. Sepan que no están solos, sepan que estamos con ustedes en todo. Pero por otro lado, y para hacerlo cortito y dejar pie a que el resto siga hablando, hacer mención, porque hoy es un día especial, hoy es el 3 de junio, el día de lucha del Ni Una Menos, y creo que es importante mencionarlo. Después, en el módulo de género, vamos a seguir trabajando sobre este concepto. Las mujeres pedimos una justicia que nos escuche, una justicia que no sea tan patriarcal y una justicia que contemple el oído para nuestras mujeres que no están. Pero también el Ni Una Menos es en las cárceles. Están las compañeras que están privadas de la libertad y que muy pocas veces son escuchadas. Así que no quería dejar de pasar este día, que es un día de lucha de todas nosotras y de las disidencias. No quería dejar también de decir que compañeros, compañeras de Liberté, no están solos, estamos todos en la lucha. Gracias. Gracias, compañera Lidia Pérez. Y ahora presentamos a un amigo de la casa, un colaborador, un trabajador, Ricardo Agumán, que es socio fundador de Liberté. Adelante, Ricardo. Estoy. Ahí estamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy emocionado. No pensé que me iba a suceder, pero bueno, pasó así. Y en realidad, mientras trataba de ver qué podía aportar hoy en esta reunión, en realidad empecé a pensar que
algo de Liberté. Ahora voy, volví a ver. ¿Estoy sin audio? Ahora está. Ahora sí. Bien. Les voy a leer algo. Respecto del sueño, decía Hesíodo que uno de los orígenes del sueño era ser los hijos de Nix, que Nix es la noche. Nada, ¿y a dónde me siento? Me siento mal. Desde que empecé a leer, tiene que esto, porque si no, no se escucha un carajo. No, decía que uno de los orígenes del onírico, hay varios autores que hablaron del onírico en la Grecia antigua. Uno es Hesíodo, que decía que lo onírico provenía de Nix, de la noche. Otro es Eurípides, que decía que provenía de Gea, de la tierra. Ovidio decía que provenía de hipnos, ¿no?, del sueño. Y Morfeo, por supuesto, ¿no?, que es el más conocido, ¿no?, de los dioses, ¿no?, que decía eso. Entonces, pensaba leyendo esto que Liberté es una mezcla de la oscuridad de la noche, ¿no?, de la tierra, ¿no? Nosotros tenemos productos de la tierra, somos personas terrenales, estamos dentro del territorio, tenemos sueños, ¿no? Y creo que esto es un tremendo sueño. A mí me da una emoción enorme estar acá sentados, así como dijeron los compañeros y las compañeras. Aquí hay algo de la integración social que solamente sucede aquí. O sea, aquí estamos sentados. Está sentada la universidad, están sentadas asociaciones de la sociedad civil, están sentados institutos del Estado, estamos sentados personas que nos interesan los temas, digamos, de las personas en situación de vulnerabilidad, están sentadas personas de sindicatos, están sentados las distintas organizaciones que hacen a nuestra sociedad. Y eso de verdad, y estamos sentados en un lugar que se llama Punto de Paz. O sea que podemos estar en paz viviendo una experiencia de aprendizaje, de conocimiento. Estamos adentro del servicio penitenciario, que son las instituciones en las que, de verdad que hace muchos siglos que existen las cárceles, y que jamás fue pensado, es muy reciente pensar que adentro de una cárcel se puede estar estudiando, se puede estar aprendiendo, se puede estar trabajando, se puede estar discutiendo y recuperando nuestros derechos. Entonces, para mí es una enorme alegría ser parte de este sueño, de este proyecto, tener amigos dentro de la cárcel. Quizás hace muchos años que trabajo con sectores de altísima vulnerabilidad, y creo que es la primera vez que tengo amigos dentro del mismo sector donde yo trabajo. Y la verdad, a mí me llena de emoción. Creo que tenemos mucho que hacer. Lo estamos haciendo, además, porque lo estamos multiplicando. No es solo que tenemos un pequeño grupito acá simbólico. Esto ahora ya pasó las fronteras de estos muros, de los muros de nuestro país. Hay personas de muchas partes. Hay gente muy interesada. O sea que es un poco más grosso de lo que nosotros creíamos. Y lo más importante es que estamos haciendo una educación en valores, que eso no tiene precio, ¿no? Como dice Serrat, no hay que confundir, ¿no?, valor con precio. O sea, y eso es un aprendizaje colectivo que estamos haciendo. Así que yo nada más agradecer a cada uno y cada uno de ustedes, a todos los que nos acompañan, y desearnos un súper buen año de trabajo. Miguel, te robo unos minutos. Bueno, adelante, Pampa. Bueno, gracias, muy amable. Quería presentar a Miguel, que es la voz de Liberté, que lo escuchan. Nadie lo presentó y no se puede autopresentar, así que Miguel, te agradecemos
Gracias, Pampa. Sabés que contás con todo mi apoyo. Quería presentar a Matías, que trabaja en forma invisible. Matías es quien está pasando la asistencia y va regulando quiénes entran a la sala, contestando las consultas por el chat. Bueno, Matías está acá al lado nuestro, así que gracias, Matías. Hay un montón de gente que igual que está participando y no se ve y está permitiendo que esto funcione. El que trae el café, por ejemplo. Nacho. Pablito. Bueno, el que controla, que ustedes no lo ven, el mute del televisor, porque estamos viendo todo con un televisor y cuando hablan ponen mute para que no se acople. Él está encargado del control remoto, digamos, hoy. Ahí, Nacho, Lucas, que está Nacho tomando los datos, lo que llegamos en un montón de gente. Y ahora le voy a... Omar, que tomó asistencia también. También quería comentar, porque me están llegando mensajes, que está saliendo entrecortada la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, en FM en todo el complejo Batán, en la 105.3, y estamos transmitiendo online para todo el resto online en todo el mundo. Y esa transmisión, me están mandando mensajes que algunos la están siguiendo por ahí, está llegando entrecortada. Ahí ya el técnico estaba mejorándolo, yo creo que ya está saliendo bien. Porque tenemos muchos alumnos que no están conectados hoy, que son unos 300, 400 alumnos, que ahora lo están haciendo por FM. No tienen datos, no podían llegar hasta acá, y lo están haciendo desde la celda en el complejo Batán, en la unidad 15 y en la unidad 50. Eso es FM 105.3. Y la radio online también hay un montón de gente, y en YouTube estamos viendo que también hay bastantes personas siguiéndolo que no se han podido conectar al Zoom. Y tengo a las compañeras que me están ayudando en la moderación. Tienen control de los micrófonos si se quieren presentar en el orden que quieran. Silvia, Mariela y Pamela. Buen día. Yo soy Silvia. Me encuentro alojada en la unidad número 4 hace 14 años en Tucumán. ¿No se pueden desmutear? A ver. Silvia. No. ¿Me está escuchando? Sí, les escuchamos perfecto. Ah, bien. Y este es tercer año que participo en la diplomatura. Esta vez desde otro lugar. Estoy convencida de que las cosas pueden cambiar, de que estar privada de la libertad no es determinante para crecer como persona. Es por eso que hoy estoy apoyando a esa mejora a través de la educación, que es la forma que desde este lugar se visibilicen que nosotros también formamos parte de la sociedad y por lo tanto también merecemos de que nuestros derechos se respeten. Afuera yo educaba y hoy desde adentro tengo la posibilidad de seguir haciéndolo. Espero que aprovechen la diplomatura, que tengamos hermosos y productivo aprendizaje que beneficie a toda la sociedad. Así que les doy la bienvenida desde Tucumán. Muy bien. Mariela o Pamela. No lo estoy viendo, capaz que no se pueden desmutear. A ver. Hola. Pamela. ¿Escucha? Sí, Pamela. Sí, Pamela. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Qué alegría verlos, qué bueno verlos. Tengo la imagen ahí de como una cámara desde arriba, desde Punto de Paz, y se ve hermoso, se ven a todos juntos, se ven un montón de caras conocidas, se ven un montón de caras que fueron psicólogos y psicólogas mías durante estos últimos meses, que me hicieron el aguante por todo lo que estoy pasando. Para los que no me conocen, mi nombre es Pamela, en este momento me encuentro alojada en la unidad número 8, en Los Hornos, en La Plata. Estoy como moderadora también de esta diplomatura, es el segundo año que participo, el año pasado como oyente, como estudiante, y este año, bueno, desde este lado. Tengo una mezcla de sensaciones, estoy muy feliz de verlos, estoy muy feliz de que todo esto esté pasando, de que estemos tanta gente reunida por el mismo fin, y tengo tanto enojo, tanta impotencia y tanta bronca por todo lo que estamos pasando, compañeros y compañeras privados de nuestra libertad actualmente. Es increíble que en el año 2023 estemos pasando cosas del siglo XIX en prisión.
No me voy a extender en eso porque no es el motivo, pero bueno, la idea es conocernos, que todo el mundo pueda participar. Está buenísimo poder encontrar estos lugares de apoyo. Voy a estar como docente en el módulo de ejecución de la pena del 17 y el 24 de junio, que son las fechas asignadas. Les quería comentar, acá en la unidad 8 se está dando la tecnicatura en cooperativas y mutuales, que está avalada por la Universidad de La Plata, en donde también estoy cursando. Como que todo está unido, ¿no? O sea, un día me crucé con Pampa, a la semana siguiente estaba participando de una diplomatura, pasó un año y me encuentro siendo socia de esta cooperativa, y este año ahora como estudiante para recibirme de técnica en cooperativas, ¿no? ¿Hasta dónde llega el asociativismo para nosotros? Va a ser, o sea, seguir el ejemplo de lo que hace Liberté hoy en el resto de las cárceles. Es a donde vamos, es lo que sigue, es el camino, estoy convencida de que es el camino, la educación es el camino, el cooperativismo es el camino. Bueno, no me voy a extender más porque hay un montón más de compañeros, pero estoy muy contenta de estar, estoy muy contenta de participar. No tengo quizás las herramientas como para estar conectada cómodamente, pero hacemos lo posible con lo que tenemos, y estamos, es buenísimo esto. Le mando un beso enorme a todos, estoy muy contenta de estar. Bueno, ahí está. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Mariela, estoy alojada en la unidad 52 de Azul. Muy agradecida por esta invitación a poder colaborar un poquito desde aquí a aportar un poquito en lo que es la diplomatura, no solamente para la gente que estamos en contexto de encierro, sino también a la gente del medio libre, que también creo que llega acá también para saber un poquito más de nosotros. Creo que a lo que apunta este año la diplomatura es algo que necesitamos realmente, no solamente la gente de adentro, sino la de afuera, a la integración social, pero real, porque también me pasa como la compañera de tener muchos sentimientos encontrados también, no solamente por este día en especial que nos está pasando con lo que pasa con los compañeros allá en Batán, con el día en especial que nosotras como mujeres estamos pasando y que también un segundito, que creo se le cortó la conexión a Mariela. A ver si puede restablecer. ¿Se escucha? Sí, Mariela. Bueno. Con el día en especial que nos pasa de mencionar y recordar a Ni Una Menos, y nos pasó de tener muchas compañeras que han quedado en el camino, en el contexto de encierro, y tener que recordarlas también porque no pudieron llegar a esa ansiada libertad y quedar su vida en estos muros. Muy agradecida de que se puedan tocar distintos temas también que no se visibilizan en otros lugares, y en esta diplomatura vamos a tener esa libertad de poder exponerla. Nosotros desde nuestra realidad y acompañada con gente que en cada uno de los módulos va a tocar el tema por ahí con otra vuelta de rosca para poder cambiar ese paradigma para que el día de mañana podamos seguir ese legado que estaba escuchando la compañera de vida de Mario Giuliano. No te estamos escuchando, Mariela. No, se le cortó, se desconectó. Miguel, si querés continuar. Bueno.
Bueno, bueno, estos son sí, los inconvenientes. Acá estamos. Continúa, Mariela. Este, el legado del compañero Mario Giuliano lo vamos a, como sea, afrontar y que el día de mañana seamos un vecino más, que no salgamos con esa etiqueta en la frente de haber sido un preso o una presa. Apuntamos a esa integración social real y queremos que, bueno, de parte de la sociedad también, con los aportes que se puedan dar, sea algo real. Muchas gracias. Muy bien, así estuvimos escuchando entonces, no sé si hay alguien más. Tenemos ahí, bueno, estamos saludando y dándole la bienvenida a esta jornada, concretamente a el Director Nacional de Educación en Contextos de Encierro de la Nación, Pablo Alonso. Entonces le damos la bienvenida, está conectado, está participando entonces también en esta jornada. Si, no sé, Pampa, si tenemos alguno más. Bueno, perfecto, vamos a ir entonces al compañero, lo estamos presentando, Matías Dimitrov, secretario de Mutual de Liberados, Liberadas y familiares, Mario Cafiero. Además es presidente de la Federación Grito Sagrado y es responsable nacional del Frente de Liberados del Movimiento Evita. Compañero Matías Dimitrov, adelante, por favor. Buenas. Bueno, primero, felicitaciones, la verdad, una movida muy grande, algo nunca visto en la cárcel, inédito. Gracias por la invitación. Realmente, cuando encontramos este espacio y vinimos a visitar algo, lo que los compañeros ya habían construido y venían desarrollando, era como el ideal de lo que nosotros queremos construir en la cárcel, digamos, ¿no? Porque un poco para contarle a todos los que están conectados, nosotros somos personas que pasamos muchos años en la cárcel y bueno, al salir logramos construir nuestros espacios, nuestras propias cooperativas, que al principio fuimos trabajadores de la changa, que la cooperativa de alguna manera nos cambió la vida, nos permitió tener a los trabajadores, en manos de los trabajadores, la gestión de nuestras propias empresas, digamos, ¿no? Y bueno, a veces se nos hacía muy difícil ayudar a los compañeros que venían pidiendo ayuda y pidiendo apoyo y colaboración para poder transitar un camino de trabajo, de dignidad, que les permita salir de la vida pasada. No, y todo esto fue transcurriendo durante muchos años, ya lleva más de 10 años este movimiento, y hoy tenemos construidas casi 300 cooperativas en la calle, digamos, en La Libertad, que están agrupadas en la Mutual Mario Cafiero. Y a partir de que hemos logrado construir esa agenda de unidad entre todos los sectores y todas las cooperativas, la agenda de intereses comunes, si se quiere, decidimos venir a las cárceles de alguna manera a acompañar y a fortalecer los procesos de trabajo autogestionado que fuimos viendo que venían surgiendo, ¿no? Consideramos que antes era más difícil llegar a la cárcel porque, además de que nosotros tenemos toda una historia acá adentro, es un territorio medio hostil para los que pasamos por acá en la vida pasada. Y bueno, a partir de la unidad pudimos afrontar una agenda intramuros, con el acompañamiento del INAES, por supuesto. Y la verdad que llegar a Liberté fue como una gran satisfacción, porque además de organizar el trabajo con mucha seriedad, de forma sustentable realmente, digamos, ¿no?
y además sin ayuda de ninguna política, lo han logrado de forma totalmente autónoma. También organizan estos espacios que son muy, muy valiosos, porque le ponen contenido, construyen el sentido, y además también se genera este ámbito donde está la universidad, donde están los distintos actores, donde podemos alinear, como dijo la compañera de la universidad, de forma estratégica, una agenda que tiene los intereses de este sector de la sociedad, que nunca más en la vida va a tener un trabajo formal ni un convenio colectivo de trabajo por haber pasado por el encierro, y queda condenado de por vida o a vivir de changas o a volver al delito, digamos, ¿no? Así que, bueno, por todo esto, realmente a nosotros no solamente nos sorprendió, sino nos entusiasmó, porque es la mejor experiencia que conocemos que funciona autogestionada dentro de las cárceles. Pero sí, bueno, un poco contarles que nosotros realmente pudimos empezar a transformar, a construir algo transformador que cambió muchas vidas. Hoy son 300 cooperativas con 4.000 trabajadores, trabajadores de verdad, digamos. O sea, los que trabajan en la obra tienen un sueldo mejor que en la UOCRA, ¿no? Por ejemplo. Y fuimos construyendo este movimiento de trabajadores y una agenda de intereses comunes, y creo que es en unidad de la única manera que vamos a poder realmente construir los objetivos que decíamos, ¿no? Que es generar trabajo, generar sustento y generar condiciones para todo ese sector de la sociedad que le toca pasar por el encierro y que cuando sale no tiene condiciones para elegir otra vida, digamos, ¿no? Y yo, nada, me reporto un poco a la única experiencia histórica que tiene nuestra sociedad, que fue a mediados del siglo XX, donde los trabajadores se organizaron y no fueron los trabajadores uno por un lado y otro por el otro, sino que el movimiento de trabajadores en la Argentina, en la etapa peronista de mediados del siglo XX, fue realmente la única experiencia que tiene nuestra sociedad de haber cambiado la ecuación social realmente en la Argentina, en el marco de una estrategia de poder que se dio ese sector de la sociedad que estaba profundamente invisibilizado, profundamente explotado, y no estaba integrado a la sociedad, no estaba integrado al proceso económico del país, porque no participaba casi de las riquezas que se producía, que la producían los trabajadores, y tampoco estaba integrado al proceso político de la Argentina. Entonces, creo que ese es el ejemplo que nosotros tenemos para empezar a organizarnos, que somos de ahí, venimos de este sector, como sujetos sociales, tomar conciencia, porque es la única manera que vamos a poder construir una estrategia y una agenda que nos permita, de alguna manera, integrarnos, lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Nos estamos integrando al proceso y a la vida económica a través del trabajo, pero también tenemos que darnos una organización mayor para poder integrarnos al proceso político del país y, de alguna manera, construir esta agenda que nos permita mejorar las condiciones de nuestras empresas, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, y así poder también que nuestra agenda se convierta, de alguna manera, en parte de la agenda pública, que a partir de nuestra agenda, que tiene los intereses de nuestros compañeros y del trabajo sobre todo, podamos tener una agenda con el Estado, o una parte de esta agenda se convierta en la agenda pública y en política pública, que es un poco lo que estamos haciendo en esta etapa con la Mutual, ¿no? Gracias a la gestión esta que tiene el INAES, con Alex Roy a la cabeza y con el movimiento de Evita a la cabeza, realmente pudimos construir una política pública, llegar a 23 cárceles y empezar a colaborar con lo que ya existía o a crear lo que no existía, que es trabajo autogestionado, con dignidad, que permita que todos los compañeros que hoy transitan el encierro se convenzan de que el mejor camino en la vida es el trabajo, de la mejor herramienta y la mejor opción que tienen las personas es el trabajo, porque dignifica, porque genera un piso de condiciones distinto y porque eleva la condición humana. Y bueno, y lo de Liberté es realmente maravilloso, porque aparte de organizar ese trabajo, también construye un ámbito donde se construye comunidad, que eso es muy importante para este sujeto social y político que nosotros lo venimos organizando a través del laburo y que pretendemos que se integre al proceso económico y al proceso político del país. Así que no quedo más que agradecerles y felicitarlos, porque han logrado algo transformador, revolucionario, y que sin duda va a ser una semilla que en algún momento, esta y otras, ¿no? Pero esta creo que va a ser la cabeza de todas esas semillas que van a ir creciendo y se van a convertir en árboles
y que van a ir rompiendo esos muros, permeando la cárcel y generando condiciones de dignidad para todas las personas que les toca llegar a la cárcel, les toca atravesar el encierro, pero que, bueno, en el contexto penitenciario actual y el de siempre, las personas salen peor de acá adentro. No hay políticas para mejorar al ser humano. Y creo que la única política para mejorar en el encierro al ser humano es el trabajo y el estudio, y ya que no hay una política de Estado que lo motorice, bueno, somos nosotros, el propio sector, los propios damnificados de este sistema, los que nos organizamos para construirlo, crearlo, y motorizarlo. Así que bueno, eso, felicitaciones. Muy bien, agradecemos al compañero Matías Dimitrov por sus palabras y su presencia, como el resto de los presentes en el día de hoy. Nos vamos a ir 10 minutos a una biopausa. Les recordamos que estamos en la Diplomatura 2023. Esta es la primera jornada directamente desde el Salón Restaurant de Liberté, Punto de Paz. Gracias. En 10 minutos nos reencontramos. Muy bien, después de este breve receso, esta vía o pausa en esta jornada, primera jornada de Diplomatura Liberté año 2023. Estamos agradeciendo la presencia también de la recientemente llegada a este lugar, Canela Bella, que es directora del proyecto Mecha. A ella también le estamos agradeciendo su presencia en este salón, restaurant, Punto de Paz, perteneciente al territorio y a la cooperativa Liberté. Vamos con el disertante de esta jornada. Es el doctor Alexandre Roy. Es el doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo, Francia. Máster del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra, Suiza. Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, Francia. Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Francia. En Argentina fue decano del IDAES UNSAM. Codirector del Centro de Estudios Sociales de la Economía, CESE, del IDAES de la UNSAM, secretario de Extensión y secretario académico de la UNSAM. Fue investigador del CONICET,
es profesor titular e investigador del IDAES UNSAM, Alexandre Roy. Es actualmente presidente del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Doctor Alexandre Roy, adelante entonces con su alocución y bienvenido a Territorio Liberté. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Este es un momento muy particular de poder estar participando del inicio de esta diplomatura en este espacio, en este salón, rodeado de compañeros y compañeras, acompañado con más de 300 personas en el Zoom y otros tantos en YouTube. Y es un momento especial, creo que fue hace un año que yo estaba del otro lado de la cámara, hicimos una reunión acá con Liberté. Y es emocionante conocer este espacio, que para aquellos que no tuvieron la suerte puedan sentir lo que es, digamos, la construcción de una comunidad, cooperativa en un ámbito carcelario. Esto es una diplomatura que por ende requiere que nos formemos. Así que voy a tratar justamente de aprovechar este momento para plantear una serie de conceptos que nos permita pensar qué significa, varios lo nombraron la palabra, el concepto en los que me precedieron la palabra, qué significa la integración, qué significa la transformación, y qué significa la integración y la transformación cuando uno habla de cooperativas. Y más, como señalaron varios compañeros y compañeras, en un proceso en el cual, a todas vistas, una cooperativa que venía con un empuje enorme tuvo un parate por causas institucionales a elucidar y a transformar, pero que evidentemente dan cuenta, es un objetivador, si quieren, de las dificultades que hay del desarrollo, el sostenimiento de este tipo de proyectos en el ámbito carcelario. De este tipo de proceso en un ámbito carcelario. Cuando, a priori, como bien decía Matías Dimitrov, la educación y el trabajo deberían ser los dos pilares de los procesos carcelarios. Entonces, ¿por qué? Y hay una primera pregunta, para mí, que es clave, antes que esta, es ¿por qué muchos de los sectores sociales de la sociedad argentina, y en otros países ocurre lo mismo, tiene que caer en cana para poder armar un proyecto así? Pues finalmente uno debería invertir, ¿no? La pregunta, ¿por qué no se pudo crear una cooperativa antes? ¿Por qué finalmente se arma una cooperativa en la cárcel? Porque si no, uno naturaliza, ¿no?, que hay una experiencia en la cárcel, pero el problema es que hubiera tenido que ocurrir antes. ¿Por qué no ocurre antes? Justamente la cárcel nos revela por qué no ocurre antes. La cárcel es lo que algunos llaman una heterotopía. Una heterotopía, es decir, es el lugar totalmente otro, totalmente diferente a la sociedad, pero que sin embargo revela lo que es la sociedad, ¿no? O sea, vos en la cárcel, perdón la cámara porque en algún momento voy a dejar de ver la cámara, pero para ver los que están acá, no hay humanos acá. Entonces es bueno que no veamos. Hay humanidades, es bueno que no veamos. Pues si no, uno termina privilegiando el dispositivo digital cuando hay cuerpos. Pero es un punto clave, ¿no? La cárcel revela las reglas de la sociedad. ¿Por qué? Porque acá las reglas de la sociedad finalmente están puestas al desnudo. Se ve con más fuerza, finalmente, la lógica que hay afuera, ¿no? Eso se llama una heterotopía. Con lo cual, podemos pensar desde la cárcel, desde la experiencia de Liberté, por qué esto no se hizo afuera de la cárcel antes de caer preso. Bueno, ¿por qué? Y ahí hay una primera respuesta que tiene que ver con el concepto de integración, justamente. Uno podría hacer la hipótesis frente a esa pregunta y decir, bueno, finalmente
no se pudo hacer porque no estaban dadas las instituciones necesarias en la sociedad en libertad para poder generar lo que hemos generado dentro de la cárcel. O sea que hay un problema central que tiene que ver con las instituciones de la vida social. Y cuando uno dice tenemos que tener políticas de integración, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener las instituciones que permitan producir espacios de formación, de trabajo, de crecimiento personal, de horizontes subjetivos, de posibilidades de transformación, de posibilidades de proyección colectiva. Institución. Entonces, la cárcel revela que la sociedad desintegra, y desintegra porque no tiene las instituciones que permiten integrar. Ese es sería el primer nudo, ¿no?, de entender por qué esto no ocurrió antes. En la cárcel, te voy a jugar de ese modo, ¿no? En la cárcel, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente, frente a un dispositivo de dominación, de restricción de libertades y de jerarquías tan crudos como es el orden carcelario, se arman comunidades. Comunidades, al principio, que es básicamente una comunidad de experiencia, que es el encierro. Y frente a esa comunidad de experiencia, uno se organiza. Hay una comunidad de experiencia y se organiza para que esa comunidad de experiencia pueda modificar la experiencia carcelaria. Sin organización, no hay modificación de experiencia carcelaria y, por ende, no hay modificación de la institución carcelaria. Lo que sabemos a esta altura es que la institución carcelaria se termina modificando por los propios procesos que hay adentro de las cárceles, motivados por los propios privados de libertad. Casi todas las dinámicas que se dieron en el país fueron a iniciativa de las comunidades de los privados de libertad, que son tanto más exitosas que logran conectarse con el resto de la comunidad carcelaria, es decir, con los guardias cárceles, con la propia institución carcelaria, con otras instituciones que hay afuera de la cárcel, en ese caso la universidad, el INADI, el INAES, todas las instituciones que están acá presentes, todas las organizaciones, para ser más preciso, todas las organizaciones que están acá presentes y que participan de la voluntad de ustedes, de alguna manera, de transformar una comunidad, transformar una experiencia y dotarlo de elementos que le permita desplazar esa experiencia. Ese desplazamiento es lo que podemos llamar una transformación. Y ahora voy a decir, ¿me van siguiendo? Acá puedo preguntar. Ya también, pero como no leo el chat. Ese desplazamiento, ustedes lo habrán experimentado, se expresa en los propios cuerpos. Si hay algo que uno aprende en las cárceles, es que la forma en la cual la sociedad atraviesa el cuerpo se siente mucho. Uno siente en el cuerpo la dominación. Afuera también hay dominación sobre el cuerpo, pero no se siente de la misma forma. En la cárcel el cuerpo siente más. ¿Por qué? Porque está encerrado. Es una experiencia claramente mucho más potente. Porque te atraviesa mucho más claro, más fácil, de alguna manera, y desgraciadamente, leerlo y descodificarlo. El cuerpo encerrado siente más. Tiene una sensibilidad en la experiencia mayor. Transformar esa experiencia, entonces, es una transformación de cuerpo. Es un cuerpo que tiene una experiencia y quiere tener otra experiencia. O sea, que trata de vivir otra cosa. ¿Cómo se hace eso? Como decíamos antes, armando una comunidad. ¿Por qué seamos una comunidad? Porque no tenemos otra cosa que una comunidad. No hay otra cosa que una comunidad de cuerpos para modificar nuestra realidad. No hay plata. El respeto al derecho es muy relativo. No hay nadie a quien acudir, salvo nosotros mismos. Eso es una comunidad.
hay una experiencia en común, y eso es una comunidad radical, la comunidad carcelaria, ¿no? De raíz. No hay nada más profunda que esa experiencia. Por eso también, en general, aquellos que conocen las cárceles, que viven la experiencia carcelaria, tiene una experiencia transformadora. Para las personas que no están privadas de libertad, pero que desarrollan actividad en cárcel, le cambia la vida. Nosotros tuvimos una experiencia en la 48 en Tucsán. Todos los profesores que dieron cárcel en la 48 nunca más fueron los mismos profesores de Jesús. Un pequeño ejemplo para tomar una nota de lo que decía anteriormente. En general se habla de educación en contexto de encierro, ¿no? Cuando iban los profesores a la cárcel, que tomaban conciencia del contexto, ¿por qué? Porque están los barrotes, porque para entrar en una serie de dispositivos, etc. De repente se daban vuelta y decían, pero en la universidad, ¿cuál es el contexto? Y empezaban a pensar sobre la experiencia de sus estudiantes. Sobre, en general, en libertad no te preguntás cuál es la experiencia de tus estudiantes, muchas veces, que es un grave error pedagógico, en la cárcel sí te preguntan sobre eso. Entonces la cárcel, de vuelta, heterotopía, te revela algo que pasa en la universidad, que también todos los estudiantes tienen trayectoria, experiencia, vivencia, sobre lo cual el profesor en general nunca se pregunta. Cuando viene a la cárcel, sí se pregunta, porque es evidente el contexto. Todo estudiante tiene un contexto vital. El problema es que la sociedad no se pregunta sobre ese contexto vital. Tenemos un elemento de por qué no hicimos esto afuera. Porque afuera no se hace una pregunta sobre la experiencia del otro. En la cárcel se hace una pregunta sobre la experiencia del otro. ¿Por qué? Porque se crea una comunidad de experiencia. Todos los que tuvieron en la experiencia carcelaria fueron desarrollando esa distinta forma de comunidad. De vuelta, comunidad en algunos casos donde más cerrado sobre los presos, a veces más articulado con los guardiacárceles, que terminan generando comunidades, inclusive con intercambio de sistema de valores, forma de habla, ¿no? Nosotros muchas veces, ¿no?, en la 48 siempre notábamos, ¿no?, cómo se mimetizaba el guardia, ¿no?, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de caminar, ¿no? Ahí, eso es una comunidad, ¿no? Pero los límites de la comunidad van mutando en función de los espacios carcelarios. Digo eso porque tenemos acá presente algunos guardias cárceles para también, y el director, además, no sabía, bienvenido. Y siempre me parece muy importante que cuando uno tenga esa discusión, efectivamente la institución carcelaria forme parte de la discusión, porque transformar una comunidad implica transformar con todos los actores de esa comunidad, si no, no hay chance de que eso ocurra. Entonces, integrar implica un conjunto de instituciones que transforma comunidades que son comunidades de experiencia. Ahora, transformar una experiencia, y ustedes lo saben mejor que nadie, implica asumir que toda experiencia es fruto de una relación de conflicto. Hay un conflicto. Es otro problema que tenemos en la sociedad de afuera. Pues la sociedad de afuera ya no piensa los conflictos. Venimos transitando décadas de sociedades que piensan, que fantasean, que ya no hay conflicto. Ahora se está complicando esa hipótesis porque hay una guerra en los países centrales. Entonces, nosotros insistimos mucho sobre ese punto, en la sociedad en general se está desocultando la guerra. Se está desocultando la violencia. Siempre hubo. Pero la sociedad se encargó como de hacer como si no lo hubiera. Y cuando vos haces como si no hubiera una violencia, como si no hubiera un conflicto radical, no generás las instituciones para regular ese conflicto. El gran problema de las sociedades contemporáneas es que niegan un conflicto, ocultan un conflicto, y por ende no tienen las instituciones para regular ese conflicto. Y eso pasa en el trabajo, pasa en la seguridad, pasa en la educación, pasa en la salud, pasa en el sistema de protección social,
pasa en el Estado, pasa en la calle y así sucesivamente. Si ustedes ven todos los ámbitos. También pasa en las parejas. Pasa en las parejas, en las familias. Claro. Hoy, bueno, las compañeras señalaban lo que significa el 3 de junio. La categoría de feminicidio, por ejemplo, que es una categoría que no existe en todos los países como categoría jurídica. Argentina fue vanguardia. El feminicidio, ¿qué señala? Un tipo de conflicto. Un tipo de violencia. Antes se llamaba crimen pasional, ¿no? O violencia doméstica. Pero feminicidio lo que hace es que caracteriza el conflicto. O sea, justamente es una operación, de las pocas operaciones que hubo en los últimos años, el desocultamiento de una violencia. El crimen pasional. El sujeto social fue muy importante. Y el sujeto social fue el que desoculta, sin duda. Porque en general los procesos, las sociedades no tienen las herramientas hoy para desocultar la violencia. ¿Y por qué es importante desocultar la violencia? Porque es la única forma de enfrentar lo real, de enfrentar la realidad y de por ende poder construir instituciones que te permitan regular el conflicto. Entonces tomo varios ejemplos. El tema del femicidio es un gran ejemplo. Tienes un conflicto, una violencia que engendra muerte. ¿Cómo se llama? Bueno, femicidio. Antes no tenía nombre. Ponerle el nombre es crear una institución. ¿Por qué? Porque a partir del momento que le pones el nombre, hay normativas, hay reglas, hay tribunales, se regula ese conflicto, una forma u otra, y hay relaciones de fuerza. Es una institución. Otra institución es, en el mundo del trabajo, el convenio colectivo de trabajo. En el mundo del trabajo, en relación de dependencia. Hay un patrón, hay trabajadores, hay un conflicto, se asume que hay un conflicto, y el convenio colectivo de trabajo que es una institución que estabiliza un conflicto. Se asume que hay un conflicto. Y no se dice que los trabajadores y los patrones están todos de acuerdo, se abrazan y acuerdan voluntariamente el salario que van a cobrar los trabajadores. Hay un conflicto, hay una tensión. Todo eso son instituciones. Transformar. Es transformar instituciones. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo acá? Y tomo el caso de Liberté, pero se puede elevar en generalidad. Ustedes están organizando un conflicto. ¿Qué conflictos hay? Lo primero es el conflicto laboral. ¿Cuál es lo central del conflicto laboral? El valor del trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Cuando hay una relación de dependencia es fácil saber porque hay un patrón, entonces puedes sentar con un patrón y discutir el valor de tu trabajo. ¿Sí? Si no hay patrón, ¿cómo discutir el valor de tu trabajo? Es mucho más complejo. Nosotros decimos que siempre hay algún patrón oculto. ¿Sí? Y él. Valga la redundancia, el concepto de ocultamiento. Entonces, parte del trabajo de ustedes es desocultar el patrón. ¿Cómo se desoculta el patrón? El primero es que organizar el trabajo. ¿Cómo se organiza el trabajo cuando no hay patrón? A través de una cooperativa. La cooperativa no es solamente una forma de organización del trabajo. Es una forma de institucionalizar el valor del trabajo. No es solamente una forma de organización. Es una forma de organización que permite discutir el valor del trabajo. Entonces uno pone sobre la mesa, bueno, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Y cuáles son los criterios para evaluar el valor de ese trabajo? ¿Y frente a qué me siento para discutir el valor del trabajo? Eso es un conflicto. ¿Quién hay enfrente? ¿Cómo se regula? Eso es una institución. No hay forma de generar proceso de transformación profundo y duradero si no se institucionaliza. O sea, si se acuerda mecanismo de negociación del conflicto. Pero implica asumir que hay un conflicto. Acá hay actores que quieren valorar su trabajo, los trabajadores de la cooperativa. Y acá hay un conjunto de actores que no quieren valorar su trabajo. ¿Cómo se arma esa mesa? Entender por qué esto no quieren valorar, por qué esto quieren valorar y cuánto es el valor. Y hay un punto en el cual la discusión es muy concreta, es cuánto. Lo que tiene todo trabajador en algún momento, sea cooperativo, sea esté en relación de dependencia. La diferencia de la cooperativa
es que discute el cuánto en función del excedente que produce el colectivo y se lo distribuye. En la relación de dependencia, esa discusión es con el patrón. Pero en los dos casos, hay otro factor que va más allá del patrón y más allá de la cooperativa, que hacen al valor del trabajo. Tomo un ejemplo. Las cooperativas de reciclado en la capital federal pegaron un salto en el valor de trabajo de los trabajadores cooperativizados de reciclado gracias a la organización de un conflicto. ¿Cómo se fue valorando, visibilizando el valor de ese trabajo? Y básicamente cuando las ciudades estaban más, las calles estaban más sucias o más limpias. O sea que ahí sí la burguesía ve, ¿no? Y se da cuenta que hay un problema y que hay algo que hay que hacer. Entonces, de repente valoran el trabajo reciclado. Si ustedes recuerdan, si ustedes, alguno de ustedes transitaban las calles de Buenos Aires en el 2001-2002, estaba el Tren Blanco que conectaba con San Martín, pero además tenías los comentarios de la sociedad burguesa, eran comentarios peyorativos sobre los cartoneros. Hoy están totalmente integrados a la sociedad. Y hasta hay una organización positiva de ese trabajo. En 20 años. Pero eso que es un proceso de valorización social de un trabajo y que implica que hoy los compañeros de las cooperativas de reciclado en capital ganan sueldos totalmente dignos. Ganan, perdón, anticipo de retorno totalmente dignos. ¿Cómo? A través de un proceso de valorización. Ese proceso de valorización fue un conflicto. ¿Un conflicto con quién? Con la ciudad. Con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo se piensa ese conflicto? Bueno, 20% de los presupuestos municipales de este país, 20% van al costo de recolección y depósito de basura. 20%, en platal. Imagínense, en la luz es el 48%. Y en algunas ciudades, 48%, 50%. Imagínense si se puede reciclar 50% de ese monto. Un montón de plata. Vaya si hay valor para disputar. Vaya si hay valor para disfrutar. Bueno, todos los sectores de la economía tenemos que empezar a pensar, a volver a pensarlo así. ¿Por qué digo que tenemos que volver a pensarlo así? Porque así pensaba la clase trabajadora. Si hay algo que la clase trabajadora aprendió en el siglo XIX, fue a discutir el valor de su trabajo a través del proceso de institucionalización, donde organizaba el conflicto con otros. Pero eso, ¿cómo lo hacían? Transformando una comunidad de experiencia. En ese momento, ¿cuál era la comunidad de experiencia típica de los trabajadores? La fábrica. ¿Cuál era la experiencia que se nombraba en ese entonces? La explotación. Gran concepto. Gran concepto, sí. Nosotros, todos los trabajadores, compartimos una experiencia que es la explotación. ¿Cómo transformamos esa experiencia? Y tratando de estar menos explotados. O sea, ¿y eso qué significa? Disfrutar salario y derechos. Salario y derechos. Hoy en día, gran parte del mundo del trabajo, gran parte del mundo del trabajo no está organizado en relación de dependencia. Apenas 40% de la fuerza de trabajo en este país está en relación de dependencia. La mayoría de ustedes, imagino, no estaba en relación de dependencia antes de caer preso. O sea, que no estaban incluidos en una institución laboral de tipo relación de dependencia, que es la única que se reconoce acá realmente fuertemente. Pero a su vez, como en la Argentina, el cooperativismo de trabajo todavía no tiene la potencia de las instituciones que debería tener para ocupar el lugar que debería tener, no tenían las instituciones para disputar su valor, el valor de su trabajo en la calle. No había una integración laboral. La mayoría de los casos. La mayoría de los casos. No todo, pero la mayoría de los casos. ¿Qué significa hoy
Entonces, lo que están haciendo acá, lo que están construyendo acá adentro, es lo que hay que construir allá afuera. Es decir, afuera, tenemos, le doy los datos, porque es importante memorizarlos. Nosotros tenemos más o menos 22 millones de argentinos y argentinas, 22 millones, en edad de trabajar. Más o menos. Que no es la PEA, porque la PEA es el INDEC, lo cuenta así, lo cuenta mal. Digo, porque después las estadísticas que ustedes ven en los medios están mal. Porque dice que hay 8% de desocupación. No es verdad. 8% es 8% de personas sobre el total de personas que están empleadas o que buscan empleo. Pero empleo es la relación de dependencia. Ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Cuántas personas solicitaron el IFE? 11 millones. O sea, la mitad de los 22 millones. 11 millones. Ustedes tienen 6 millones y medio de personas que están en el SIPA, es el sistema que registra los trabajadores privados en relación de dependencia. Sí, o sea, hay 6 millones y medio de personas que tienen un contrato en relación de dependencia hoy, con aportes, etcétera, que se conocía como el empleo tradicional. 6 millones y medio. 3 millones y medio en el Estado. 10 millones. Y 1 millón que trata de entrar en ese 10 millones. Esos son los 7-8% que dicen de desempleo. Esto es el mundo del empleo. ¿Y los otros 11 millones? Somos nosotros. Somos nosotros. El problema es que esos 11 millones no tienen las instituciones de valores. ¿Qué es lo que está haciendo Liberté? Construir las instituciones del valor. ¿Por qué lo construyen acá? Porque no está abajo. En gran medida, gran parte del delito se explica por la ausencia de instituciones laborales. Por eso, la mejor política de seguridad es la organización del trabajo. ¿Cuál es la mejor organización del trabajo? La cooperativa. O sea, ¿cuál es la mejor política de seguridad? La cooperativa. Se sigue el argumento. Por eso, ¿y por qué es importante? Porque, y quiero insistir sobre ese punto, no es que las cosas van a mejorar. No es que, porque muchos dicen, no, ahora vamos a volver el empleo, porque se va a reactivar la economía cuando salgamos de esta crisis. No es verdad. En el mundo el empleo está cayendo en todos lados. ¿Qué significa el empleo? Que el capital organiza el trabajo. Pero cuando hay financiarización del capital, o sea que el dinero no va a organizar la producción, sino que el dinero va a la timba financiera, no se ocupa de organizar el trabajo. Y hay algunas actividades que son consideradas como no rentables que no lo va a hacer una empresa. Organizar la comida en una cárcel no es rentable para una empresa. No lo va a hacer. Ahora, si lo organiza una cooperativa, los socios de la cooperativa pueden vivir bien de ese trabajo. Porque es una cooperativa. Y le puede prestar servicios bueno. Al servicio, mejora la calidad de la vida de la comunidad. Si lo hace la cooperativa. O sea, si surge un proceso autoorganizativo, no va a ser organizado por el capital. Y el Estado tampoco tiene la capacidad de organizar eso. Por varias razones, por dos. En primer lugar, porque el Estado vive de la captación de los impuestos sobre la actividad productiva. Estamos diciendo que hay capitalismo financiero. Hay cada vez menos guita en el capital productivo, con lo cual hay cada vez menos guita de impuestos, con lo cual el Estado tiene cada vez menos plata. Y eso va a ser creciente. O sea, el Estado se va a despotenciar en su capacidad fiscal. Y por otra parte, es tan compleja la territorialidad de la Argentina y de cualquier país de otros que nos escuchen acá, que no tienen la capacidad de estar presentes territorialmente en los 5.700 barrios populares que tenemos en Argentina. 5.700 barrios populares. Desgraciadamente, al Estado no le da. Con lo cual, ¿cómo se construye eso? No en contra del Estado, no sin el Estado. Con el Estado, ¿pero quién con el Estado? La comunidad organizada. ¿Cómo se organiza la comunidad? Mira hacia atrás la comunidad. Y ve su experiencia histórica. Y en la historia nuestra, no hay ni forma de organizar la comunidad. Las comunidades
La economía comunitaria de los pueblos originarios, muy fuerte. Es una gran raíz de las cosas que hacemos, muy parecido a lo que hay acá. Y la tradición cooperativa y mutual que viene a la clase obrera del siglo XIX europeo. Las dos tradiciones se mezclan en los mismos valores. Y se expresan acá. Con lo cual, si queremos generar instituciones que transformen comunidades de experiencia, hay que ampliar el espacio cooperativo. Y eso implica generar nuevas instituciones que discuten el valor del trabajo. Concretamente, ¿eso qué significa? ¿Cómo se disputa el valor del trabajo? En primer lugar, hay que identificar en cada actividad una relación social. Ese es como el manual de la disputa del valor. Si tenemos que armar un manual de la disputa del valor, es bueno. ¿Quién? Lo que decía anteriormente, ¿no? Me siento. ¿Quién está dispuesto a valorizar mi trabajo? ¿Quién está queriendo desvalorizar mi trabajo? Siempre hay alguien que opera para desvalorizar el trabajo. Hay muchas formas de desvalorizar el trabajo. El patrón oculto. Es una categoría de los compañeros ladrilleros. El sindicato de ladrilleros que usa mucho esa figura del patrón oculto para dar cuenta de cómo hay explotación en ese lugar. Entonces, primero, identificar una relación social. ¿Quién está del otro lado? Y construir una institución que medie en esa relación. Es otra forma, es otro estado. Es decir, si hay una función del Estado, es acompañar el proceso de expresión de ese conflicto. Hoy hay un conflicto que está oculto. Ese conflicto del valor del trabajo cuando no hay empleo. En el empleo está explicitado, disimulado, pero explicitado. En el caso del resto del mundo del trabajo está oculto. El Estado debe cumplir una función de expresión de ese conflicto y por ende de mediación en ese conflicto. ¿Se entiende? O sea, hay que identificar que hay una relación, mostrar esa relación, acá hay un conflicto. Y el Estado sienta las partes y dice, bueno, ahora acordemos cuánto vale. Lo que se hizo en el siglo XIX, con la diferencia, en el siglo XIX, en el mundo industrial, el conflicto preexistía al Estado. Que vos tenías la fábrica armada, el patrón estaba ahí, el trabajador estaba ahí, entonces vos tenías que juntar las partes de un conflicto ya existente, ya explicitado. Hoy el Estado tiene que explicitar un conflicto oculto. Primer punto. Valorizar el trabajo a través de una institución que desoculte los conflictos de valor en el mundo del trabajo. Dos. Entender que hoy el trabajo, gran parte del excedente de trabajo, está captado por la institución financiera. La deuda. La deuda. Gran parte de los sectores populares argentinos están endeudados hasta la médula. A tasas de intereses que están hoy a 300-400%. Acá Alberto Babestrello, que habló antes, es un gran especialista de cómo justamente las cooperativas de crédito son las únicas que le dan crédito a un sector de la población que no accede al crédito con la tasa de intereses más baja de lo que llaman las entidades no financieras, o sea, todas las entidades que no son entidades bancarias, para hacerlo simple. O sea, ¿qué significa pagar menos tasa de interés? Significa que hay una parte de mi trabajo que no va al financiero. Es eso, ¿no? Que quede claro. O sea, vos, si pagás 200% de tasa de interés, vas a pagar de tu bolsillo. Y tu bolsillo significa de tu trabajo. Eso es fundamental, que para valorizar el trabajo entendamos que necesitamos crédito para las cooperativas, para valorar el trabajo. Tercero, necesitamos circuitos comerciales específicos. Y lo que llama, en algunos casos, reserva de mercado. Por ejemplo, cuando se dice que la obra pública, un 30% tiene que ir para las cooperativas. Y eso en distintos circuitos donde se privilegia la cooperativa. ¿Por qué se privilegia la cooperativa? Porque transforma experiencias comunes de un trabajo que busca ser valorizado
y que hoy no tienen su institucionalidad. Es prioridad política organizar el mundo cooperativo porque necesita crear sus propias instituciones. Si no, no va a haber institucionalidad de trabajo. Les tiro un dato. En el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, les tiro el dato al revés. En el CIPA, que les decía antes, el registro ese de todos los que tienen contrato por relación de dependencia, jóvenes menores, 400, de, menores de 25 años, hay 400.000 inscritos. Claro, 400.000 jóvenes menores de 25 años tienen experiencia en un contrato. En la economía popular registrada en el RENATEP, tenemos 800.000. Dato duro, ¿eh? Indiscutible. Indiscutible. O sea, significa que, y el RENATEP te da apenas la mitad del mundo, del universo que está registrado. O sea, podemos pensar que hay 1.600.000 jóvenes que están en la economía popular contra 400.000 en relación de dependencia. Ahora, no tenemos ninguna institución para ese 1.600.000. Sin institución, ¿cómo construimos horizonte? ¿Cómo es creíble cualquier discurso político? Porque yo te puedo prometer lo que quiera, pero ¿bajo qué modalidad material? Institución de valor del trabajo, institución crediticia, institución comercial, institución de valorización de saberes. Lo que decía la compañera secretaria de Extensión antes, todos tenemos saberes, gran parte del problema del valor del trabajo tiene que ver con la valorización de esos saberes, la identificación de esos saberes, la certificación de esos saberes, que es lo que hacemos en la diplomatura. Esto es un proceso de valorización, lo que estamos haciendo ahora. Valorizamos saberes. ¿Qué implica qué? Una posición política y académica totalmente diferente, en la cual hay políticos que saben que no saben y hay académicos que saben que no saben. Que es la única forma para que puedan dialogar con otros saberes. O sea, tiene que haber una política no burguesa. Y perdón que tome un término viejo, pero que hay que poner en la actualidad. ¿Qué es lo que caracteriza a la burguesía? Dos cosas. Si ustedes quieren saber si alguien es burgués o tiene una pulsión popular, dos o tres. Uno, el burgués piensa que ya sabe, ¿no? Dos, el burgués vive de luchas ajenas. Tres, el burgués habla en nombre del otro. Si alguien habla de lo que hace, no vive de luchas ajenas, sino que conduce su propia lucha, y además dice, yo la verdad de eso no sé, es un compañero del mundo popular. Ese para terminar. No. La integración, las políticas de integración, entonces, son procesos de construcción institucional que modifican experiencias comunitarias sobre la base de la organización del conflicto. Implica desocultar ese conflicto y entender que ese conflicto tiene varias dimensiones: laborales, crediticias, comerciales y de saberes, mínimamente. Todo esto constituye una comunidad política. Lo que ustedes construyen en Liberté es una comunidad laboral, una comunidad afectiva, una comunidad económica, una comunidad política, una comunidad de saberes. Todo eso al mismo tiempo. Todo eso al mismo tiempo. Que tiene entonces un potencial emancipador enorme. Cuyo mayor problema, ¿cuál es? Y quiero terminar con eso: la conciencia. O sea, el mayor problema que tenemos es la conciencia. Y el mayor problema de la conciencia es que tiene que ver que esperamos que otros nos valoricen. Es muy distinto organizar un conflicto
que esperar que otros nos valoricen desde una lógica de reconocimiento. No esperemos el reconocimiento de la burguesía, porque ellos ya saben, ¿no? Entonces, no esperemos el reconocimiento de la burguesía. Por lo cual, en términos políticos, es fuerte eso, porque es una modificación totalmente diferente. Cuando vos tenías el conflicto con el empleador, la lógica de reconocimiento era un poquito más clara. Porque vos disputás contra alguien que tiene los medios de producción. En este caso, nosotros tenemos los medios de producción. Y el primer paso es que nosotros valoricemos nuestro propio proceso. Nosotros no tenemos que tener una política de reconocimiento. Nosotros tenemos que tener la política de la conciencia de nuestra potencia transformadora. Y eso se habla, se siente, se fortalece con el compañero y la compañera de la cooperativa. Cada vez que una cooperativa tiene una asamblea, cada vez que una cooperativa decide sobre su destino, cada vez que una cooperativa distribuye un excedente, lo que hace es trabajar un proceso de conciencia en el cual sabe que su destino depende de él. La cooperativa es la conciencia de la potencia transformadora de la clase trabajadora, que no espera el reconocimiento de la burguesía, pero que sabe que cuando logre el nivel de institucionalidad que merece, transformará la cárcel y transformará la sociedad en su conjunto. Así que felicitaciones y a seguir formándonos. Muy bien, de esta manera hemos estado escuchando la disertación del doctor Alexandre Roy, que entre otros tantos títulos y ocupaciones es el presidente del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y siguen llegando invitados, siguen llegando personas a este lugar, tal es el caso de la jueza del Cuerpo de Magistrados de la Suprema Corte, asignada al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 y 2 e integrante del TOC 4, doctora Mariana Iriani, quien además es directora del programa GAIA, iniciado como proyecto de investigación vinculado con nuevas dinámicas de acceso a la conciencia de los conflictos existenciales fundantes y concomitantes con la comisión de un delito, orientada a la resocialización real. Le agradecemos entonces a la doctora Mariana Iriani y a su colaboradora Cristina, que también es una muy bien conocida de esta casa, de este lugar, por su presencia. También estamos ya saludando y recibiendo, lo habíamos anunciado hoy en nuestra apertura, concretamente al jefe de esta unidad penitenciaria 15, hablamos entonces de la presencia del servicio penitenciario a través de él, Gabriel Cufré, a quien ya no solamente lo estamos anunciando, sino que le vamos a dar paso para que salude, para que hagas también esta alocución, estas palabras. Por favor, si se acerca. Hola, muy buenos días. Bueno, como me presentaron, yo soy Gabriel Cufré, director de la Unidad Penal 15. En este momento se me ocurren muchas cosas para decir, pero lo único que me quedó en concreto al haber escuchado es que, y lo que yo tenía pensado anteriormente, antes de escucharlo, yo veía como la cooperativa como una empresa de la popularidad, de la gente, ¿no? Acá yo soy marplatense y acá en la ciudad hubo una vez un conflicto, como decía el señor,
con una empresa llamada El Amanecer de Lácteos, muy buena, y que otra empresa de lácteos, que al tener más sustentación, la absorbió. Y eso a veces en una ciudad no le gusta, porque para nosotros, el que es de la ciudad, le gusta más consumir de ese producto que es autóctono. Bueno, eso me quedó clarísimo. Y bueno, y otra cosa que quiero destacar es el trabajo tiene que ser bien remunerado, pero no nos olvidemos, como dijo un grande, que el otro día me quedé pensando, que el trabajo es el tiempo de una persona. No solamente estando en libertad, sino acá adentro, estando en este contexto de encierro, también hay que valorizar el tiempo que lleva una persona. Yo tengo la oportunidad en mi trayectoria de penitenciario de ver internos que buscan capacitarse, como también otros que no buscan capacitarse. Hay que valorar al que busca capacitarse. Hoy en esta unidad tienen la suerte de estar en esto que es Liberté, que yo cuando llegué en el 2018 lo estuve viendo y me encantó, por eso yo voy y los acompaño. Todo lo que están haciendo culturalmente es excepcional, porque no hay ningún interno que no tenga la posibilidad de llegar y decir, yo en la 15 no estudié. No, eso es mentira. Y bueno, tengo acá a la doctora que me puede decir y me puede afirmar que es así. Acá todos pueden estudiar. El que le gusta hacer cursos chiquitos puede venir acá a Liberté. El que no quiere hacer los 3 años a la secundaria o a la primaria puede venir acá y hacer otro tema. Y bueno, le agradezco a todos, pues yo ya me estoy yendo por las ramas, pero le agradezco a todos y bueno, apoyemos este emprendimiento. Yo lo veo bien, el cooperativismo, y gracias por venir, y bueno, saben que pueden contar conmigo, yo estoy apoyando este tema. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muy bien, de esta manera estuvimos escuchando al jefe penitenciario de la Unidad 15 de Batán, Gabriel Cufré. Adelante, Pampa, seguimos con la organización de esta jornada, primera jornada 2023, Diplomatura. Bueno, gracias. Son 2:27, ¿qué les parece, Mariela, Pamela y Silvia? No vamos a tener tiempo para salas. Abrimos a preguntas. Vamos a hacer una cosa. Vamos. ¿Vos tenés acceso? No. Sí, creo que... sí. Acá nuestro moderador secundario. Oficial. Ya no es más psicólogo. Ahí aparece Barba. Bueno, un solo pedido, como hemos hecho todos los años, que por favor sean todas las personas que intervengan, concisas, que eviten las presentaciones, buenos días, buenas tardes, sencillamente para personas que se encuentren en unidades penitenciarias, presentan su nombre y en qué unidad están, porque eso nos permite también ubicar cierta localía. Aquellas personas que puedan encender sus cámaras mucho mejor, si no tienen buena señal, del modo que puedan, pero por favor sean muy concisas y concisos en ir al punto de lo que quieren decir. Que sean preguntas y sobre la exposición, sobre las cosas que se han presentado hoy en este espacio. Así que, por favor, eso. Concisos y al paro. Bueno, fue conciso, Ricardo, así que voy a abrir el chat. De paso, para aquellos que no pueden, ahí está habilitado el chat. Mariela, Pamela y Silvia, si me ayudan. Tienen que tener acceso libre al micrófono ustedes. A ver, por las dudas. Silvia. Sí. Voy a asegurar que tengan. Sí. Silvia, sí. Mariela. Okay. También. Ahí está Fabiana. Fabiana aparece. Ahí tenemos Pamela. Permiso también para dar micrófono. Bueno, yo acá estoy viendo a Fabiana Bom. Le voy a dar audio a ella. Después nos vamos tomando Silvia, Pamela y Mariela.
para dar el audio a los que levantan la mano. Buenas tardes, buen mediodía. Adelante, Fabiana. A todos. ¿Se me escucha bien? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Buenos días, soy Fabiana, docente, investigadora, extensionista en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y lo más paradigmático es que estoy acá porque un alumno, Marcelo, que está privado de su libertad, me compartió la posibilidad de sumarme a esta formación. Y ese hecho de que desde dónde proviene la invitación y la información ya me parece revelador de cuántas cosas sí están sucediendo hace muchos años en nuestras cárceles. Y respecto en concreto a lo que habló Alexander sobre el tema de cooperativismo y la posibilidad del trabajo en contextos de encierro, entiendo que es urgente trabajar con los servicios penitenciarios, aprovechando que hay autoridades de varias unidades del país, trabajar con el servicio penitenciario para que no solo en una cuestión de capacitación formal o teórica, sino que tiene que ver con lo moral, porque conocemos muchos de quienes estamos en los contextos o que estamos cerca de los sistemas perversos para bloquear y obstaculizar el trabajo de los compañeros y las compañeras adentro, tanto desde la pésima manera de distribuir el dinero que ellos obtienen a partir de su trabajo, como esta serie de peajes, digamos, por decirlo de alguna manera, que muchas veces les exigen pagar tanto para que ingrese materia prima como para que salga el producto terminado y pueda llevarse a la venta. Y esto lo digo en términos tanto de capacitación, de esa necesidad, de esa capacitación y de esa formación, pero sobre todo de esa convicción que tienen que tener también quienes son parte de este proceso, que es el servicio penitenciario en todos sus niveles, de que qué más quiere el servicio penitenciario que las personas privadas de libertad estén trabajando y se estén preparando para la autonomía económica, tanto dentro del contexto como a la hora de salir. Y esto también es una especie de denuncia, ¿no? Porque esto tiene que ver con la corrupción del sistema. Lo más breve posible, y quise enganchar varios de estos aspectos que son fundamentales, porque con la voluntad y el trabajo de los compañeros y las compañeras no alcanza. Gracias. 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 Quería, justo vi en el chat que están saludando presos de la Unidad 40 de Lomas de Zamora, contarles que yo hoy conté, creo que hoy en Libertad estamos sin recursos para, por ejemplo, cambiar los foquitos que se quemaron a carrera mío, pero estamos llevando adelante con fondos de Libertad el primer taller educativo fuera de la cárcel de Batán. De hecho, se está llevando adelante ahora un taller en la Unidad 40 a través de un docente contratado por Libertad. Y seguramente capaz que algunos de los pibes que están conectados sean algunos que están haciendo el curso de cooperativismo y trabajo en la Unidad 40. Nada, les mando un saludo y contarles eso, que logramos este año tener el primer taller fuera de la cárcel de Batán. ¿Seguimos dando la palabra a chicas? Marcelo. A Miguel tengo. Buen día, hola, ¿cómo están? Bueno, creo que ya nos conocemos, venimos cursando desde el año pasado, estoy eternamente agradecido por seguir cursando con ustedes y seguir capacitándome a pesar del contexto de encierro donde vivimos. Como decía Fabiana, lo hemos invitado también a parte de la universidad, ella parte de la Universidad Nacional de Cuyo, para que sepa y conozca los temas que se hacen también en otras cárceles a través de la Universidad Nacional de Plata, que es un gran honor haber tenido un certificado. También queremos contarles que sí, que tenemos muchos conflictos todavía, tratamos de solucionarlos, tratamos de hablarlos, llevar al diálogo. Muchas veces las autoridades penitenciarias no quieren acceder a eso, y uno de los principales conflictos es el derecho a la educación, porque el sistema penitenciario es punitivo y tiene a la educación como un sistema de premio y castigo, cuando la educación es un derecho humano avalado por la UNESCO y por muchas organizaciones internacionales. No nos permiten el acceso a la tecnología. Supuestamente acá en Mendoza hay un pacto hasta noviembre para tener el teléfono. Hay personas que están en contra que nosotros las tengamos, a pesar de que nosotros demostramos con tantas certificaciones, tantos cursos que realizamos, la capacidad y las capacitaciones que estamos adquiriendo gracias a la tecnología.
pero no nos permiten entrar en una computadora, no nos permiten tener muchas cosas en distintas unidades, violando el derecho a igualdad, porque para algunos sí, para otros no. Entonces, eso es algo fundamental. Para nosotros la equidad, el derecho a poder tener una conectividad, a tener acceso a los materiales de estudio, a poder capacitarnos, ¿no? Que lo vamos demostrando constantemente con todos los certificados que vamos presentando a educación y a todos estos lugares. Un juzgado hace lugar a la tenencia de un habeas corpus, autorizado por una jueza, y reconociendo la capacitación, los problemas de visualización, de vista que tenemos, y muchas cosas, y otro juez rechaza ese habeas corpus y da lugar a que se sigan vulnerando los derechos a la educación. Mi pregunta concreta es, para el servicio penitenciario, yo veo que ahí ustedes tienen un director que los reacompaña, los reapoya y les está facilitando mucho las cosas, y nosotros necesitamos que haya una organización nacional. Yo estoy haciendo con la Procuración Nacional, estoy haciendo un cursado de mediación también, y también les estoy pidiendo ayuda para que entienda que el punitivismo, el castigo, no es el camino que nosotros necesitamos. Necesitamos volver a la sociedad, pero volver con mucha capacitación para poder ayudar no solamente a la gente que está en la calle, sino a la gente que también está detenida, que también necesita, ¿cierto?, de ayuda y conocimiento o cómo acceder a todas estas cosas. Estoy eternamente agradecido con ustedes y gracias por permitirme seguir participando. Un saludo enorme desde Mendoza. Gracias, Marcelo. Ahí tenemos a Miguel. Ahí está, también. Sí, adelante, María. Bueno, buenos días, ¿me escucho bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, un saludo a todos los socios y socias de la Cooperativa Liberté, un saludo a Pampa, agradecer, ¿cierto?, la presentación de Alex Roy, muy clara, muy sentida, y bueno, y quería comunicarme con ustedes para decirles que el vuelo de Liberté tendrá turbulencias, pero no evitarán el destino. Cuando hay claridad en nuestros desafíos, no habrá quien impida que esto se realicen. Un fuerte abrazo de acá desde Chile. Trabajo en el Ministerio de Educación, mi nombre es Miguel Gutiérrez, trabajo en educación en contexto de encierro. Dentro de las palabras de Alex, las comparto absolutamente. Quienes trabajamos por la educación en contexto de encierro y que no hemos vivido la experiencia penitenciaria, creemos que para transformar debemos transformarnos, y estar en contextos de encierro sin duda que también es un aporte a nuestra historia, a nuestra vida, y nos transforma. Solo transformándonos podemos colaborar en la transformación. Un abrazo a todos desde acá, desde Chile. Gracias, Miguel. Elber. Buenos días y buenas tardes en otros países. Mi nombre es Elber Quiñones, soy de la provincia de Esmeralda, del país Ecuador. Mi pregunta es, hace pocos años en el Ecuador los centros de rehabilitación eran una garantía bastante en el tema de educación, pero luego estos cambios democráticos de gobierno, de derecha a izquierda, hacen que cambien las políticas. Fui director del MIE, se apoyaba el tema de las ferias que se hacían dentro de las cárceles, director de ambiente, la madera que se recaudaba, que era mala vida, se entregaba a la cárcel para que hagan una serie de tipos de materiales como pupitres, mesas, camas y todo eso. Mi pregunta es, el expositor nos hablaba que una de las cosas fundamentales para los penitenciarios es el tema de la asociatividad y el cooperativismo, ¿no? Me parece súper interesante, pero este cooperativismo tendría que ser mixto o tripartito entre los reos y también los familiares,
porque recordemos que lo que ellos, digamos, hacen por el esfuerzo de su trabajo y se ahorra o se guarda en este cooperativismo es parte también para el tema de fortalecimiento de su familia luego que salen, ¿no? Eso no. Muy bien, creo que Alex tendría que contestar. ¿Cómo no? Ahí está, hay eco, no sé, hay micrófono abierto. Sí, Elber, la verdad que uno de los grandes temas que hay en general tiene que ver con la posibilidad de cobrar, inclusive el trabajo en general dentro del sistema penitenciario, y ahí hay muchos ajustes normativos que todavía están pendientes. Nosotros siempre terminamos encontrando la vuelta, o no, pero el sistema termina generando cosas muy, muy absurdas, donde tenés que pasar por algún familiar. Eso yo creo que debería sincerarse, y sobre todo dejar de pensar que lo que ganan los presos es una cuestión de la justicia. Ese es el concepto, finalmente, que toda la plata que vos ganás, pero termina guardando la justicia para que tenga la menor autonomía posible. Entonces, el punto es que asumamos si la política es una política efectivamente de integración y de transformación subjetiva, o si es una política de múltiple castigo. Con suspender la libertad es castigo suficiente. Y no tiene que haber otro castigo, y ahí me parece que hay una lógica del doble, triple, cuádruple castigo, que es totalmente ilegítimo y problemático. Entonces hay un trabajo para hacer de ordenamiento de todas esas cuestiones. En el caso de Liberté, de hecho, hay la idea que haya asociados adentro y afuera de la cárcel, que pueda haber distintos tipos de asociados, y cuanto más amplia la comunidad cooperativa, más potente va a ser. Así que eso me parece que es bienvenida esa heterogeneidad. Y ojalá algún trabajador del servicio penitenciario pudiera también participar de alguna experiencia cooperativa. Sin ir más lejos, y termino con eso, nosotros estamos trabajando con el servicio penitenciario para que haya una mutual del servicio penitenciario, que es una de las pocas fuerzas de seguridad que no tiene, y que le brinda servicio a los trabajadores. Entonces el asociativismo se mete de distintas formas en la vida de los trabajadores, ¿no? Desde las cooperativas de trabajo, desde los servicios que pueden haber a través de las mutuales, y cuando uno ve ese panorama, organiza los conflictos de otra manera. Gracias. Le vamos a dar la palabra un segundito a la secretaria de la cooperativa. Bueno, gracias. No, lo que quería decir es que claramente para organizar esta diplomatura somos mucha gente y venimos hace meses trabajando en esto, entonces queríamos nombrarnos, porque nos parece que es importantísimo. Y bueno, no con los títulos de cada uno, pero sí con su nombre. Vamos a empezar por Marisa Pombo, que está hoy acá presente, Larisa Servino, Jimena Falco, Ani Acevedo, Claudia Perlo, Jaime Saavedra, Jimena Monsalve, Lidia Pérez, Diana Márquez, Ricardo Aufman, Pampa Aguirreal, José Orbaiceta, Marita Suárez, Juan Posada, Silvia Pesolano, Gracia Amo, Raúl Cádena, Pamela, Mariela y Silvia. Y un agradecimiento especial que también acompañan lo que es el día a día y el trabajo que se necesita constante, que son las personas del servicio penitenciario que acompañan a Liberté todos los días, que son Natalia, Bruno, Lucas y Fabio. Gracias. Adelante, Claudia.
Bueno, buenos días, Claudia Perlo, de Victoria, Entre Ríos, Argentina. Gracias, Diana. Gracias, Alex, por tu impecable conversación. Y bueno, también con este sentido que tiene la conversación, ¿no? De conversus, dar vueltas juntos. Muchas de tus ideas permitieron ahí dar vuelta con las mías. Y me atrevo por ahí a plantear una cierta cuestión para abrir un poquito el concepto de conflicto que me parece sumamente interesante, porque creo que está atravesado por muchos otros conceptos que son bien caros y vidriosos para esta problemática que estamos conversando, que también tiene que ver con la jerarquía. Yo creo que el conflicto, hay una previa del conflicto, al menos es como lo estoy viendo, Alex, me gustaría tu opinión. Yo siento que hay una previa del conflicto y cuando se llega al conflicto, que casi siempre tiene connotaciones bélicas, por lo menos así también etimológicamente, hay algo que se descuidó antes. Para mí el conflicto, llegar al conflicto es una llegada tarde. Yo siento que hay un paso previo que tiene que ver con la controversia y que no es un mero cambiar las palabras, o en todo caso por ahí quizás conflicto sea una palabra cansada, como dice Cortázar, y deberíamos pensar en otros términos, que nos saque sobre todo de la cuestión bélica. Y es allí donde pienso en la controversia como otra versión, como la diferencia, como sencilla y esencialmente el otro. Entonces yo tengo así como la premisa o el supuesto que cuando se llega a una situación de conflicto es porque hubo algo antes que no se tuvo en cuenta, que tiene que ver con esa otra versión, con la diferencia, sencillamente con el otro. Esto que vos de alguna manera decís en relación al burgués, que el otro sabe, que nunca dice no sé, o pero, peor aún, que cree saber en el lugar del otro. Y creo que ahí se está jugando, en esa concepción de conflicto, algo nodal que tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Que es el gobierno del santo, el gobierno de los superiores, que vos también en un momento lo mencionaste en tu conversación. Y ahí creo que nos deja fuera de todo juego, de posibilidad de encontrarnos con la diferencia, porque en realidad se está planteando no solamente una asimetría en el rol, que de hecho la hay, ¿no? Porque vos sos el director, sos el presidente del INAES, y ahí hay otras personas que son cooperativistas, habrá docentes, habrá presos, habrá víctimas, está el director de la unidad penitenciaria y familiares. Hay una asimetría en el rol, pero no debería haber una asimetría en el vínculo, ¿se entiende lo que digo? Yo creo que entramos en conflicto cuando no podemos reconocer al otro, y cuando se da una asimetría en el rol, por ejemplo, en este momento, concretamente, el conflicto que tiene Liberté, yo creo que está sentado sobre la idea de que Liberté no sabe lo que debe hacer en el contexto de encierro, en la cárcel. Hay una deslegitimación del saber de las personas presas. Y es ahí donde surge el conflicto. Pero este no sería inherente al vínculo o a las relaciones humanas si en un paso previo consideramos que Liberté, cualquier persona presa, una víctima, cualquier vecino, tiene una legitimidad de saber desde el lugar donde esté en la trama o en la red. Entonces allí es donde me permito tensionar un poquito contigo y que me digas cómo ves esto, en qué medida el conflicto será inherente a cualquier vínculo, o de qué manera lo podemos deconfigurar y entender que el conflicto no sería tal si no nos lleváramos puesta la diferencia, si en realidad no nos llevamos puesto el otro y pretendemos saber sobre el saber del otro. Y ese, en todo caso, sería el origen del conflicto o el germen del conflicto. Bueno, hasta ahí, para dar vueltas contigo. Gracias, Claudia. Contesto, ¿no? Bueno, necesitaría un par de horas para contestar. Porque, a ver, dentro de la forma en la cual se concibe el conflicto, o sea, la pregunta sería si hay, si el conflicto es inherente a todas las relaciones sociales o si es posible, digamos, tener otra configuración societal y vital que permita evitar el conflicto. Yo creo que el conflicto es inherente. Y, o sea, reafirmo efectivamente la idea del carácter inherente de las relaciones conflictivas en las relaciones sociales, que tiene que ver con las posiciones asimétricas
las jerarquías que hay en toda sociedad. El punto, ¿y por qué el conflicto es inherente? Entonces no es una declaración, digamos, no es una declaración de principio. Tiene que ver con la manera en la cual se constituyen las relaciones sociales. Y ahí hay un modelo, no hay mil modelos en la teoría social. El que mejor lo hizo es un antropólogo, sociólogo, llamado Marcel Mauss. Dicho sea de paso, uno de los redactores del manifiesto cooperativo francés de los años 20, un socialista de aquella época, que teorizó el conflicto de la manera siguiente, ¿no? Todo tipo de relación social implica una circulación entre las personas, de objetos, de símbolos, de actos, de gestos que se dan y que circulan. Hay un problema, nos dice Mauss, en la sociedad. Me pongo académico porque es una diplomatura académica, ¿no? Pero es parte de nos dice Mauss que en ese sistema de intercambio, lo que se devuelve nunca es igual a lo dado. Y nos dice en la conclusión, hay un texto fabuloso de los años 20 que se llama El ensayo sobre el don, en la conclusión lo toma ese ejemplo por en relación al trabajo, ¿no? El trabajador que da trabajo lo recibe el empleador o la cooperativa y se devuelve bajo forma de salario o distribución del excedente. El problema, nos decimos, es que ¿cuánto vale lo que se dio? Un poco lo que discutimos antes. Y el punto clave es que lo que se dio es tiempo y es vida. Y hay un problema radical, nos decimos, por eso me encanta ese argumento. Pues dice, nunca sabemos cuánto vale la vida. Entonces, como nunca sabemos cuánto vale la vida, siempre va a haber una disputa sobre cuánto me dan por lo que yo, cuánto me devuelven por lo que yo di. O sea que el desacuerdo es radical. O sea que la diferencia es radical. O sea que el conflicto es radical porque no se sabe cuánto valen las cosas. Para mí esa argumentación es fabulosa. Y hay otro pensador que me parece clave para eso, que es Spinoza. Que usa Perón en la comunidad organizada, la última frase de la comunidad organizada es una frase de Spinoza. Spinoza decía, la gran dificultad que tenemos para pensar las relaciones y pensarnos a nosotros mismos, es que nunca sabemos lo que puede un cuerpo. Y ese no saber sobre el cuerpo, que es el no saber sobre la potencia, también es un problema de conflicto, y eso diría en términos relacionales, afectivos, políticos, etc., ¿no? O sea que la base del conflicto es el no saber. No se sabe cuánto valen las cosas, no se sabe lo que puede un cuerpo, por eso siempre hay un conflicto sobre lo que circula, lo que se dio, y quién le debe a quién. Esa es la base, digamos, para mí, de la radicalidad del conflicto. Lo cual no quita que uno pueda crear las instituciones para que se procese la diferencia y ese conflicto de manera distinta. Y de hecho ahí el conflicto tiene otro significado. Pues hay un conflicto que tiene un significado en términos de conflicto radical, que es lo que estoy describiendo ahora, y después está la expresión del conflicto. El conflicto en la calle, el conflicto físico, el conflicto que es cuando no se resolvió el conflicto radical. Entonces a veces se confunden los dos, ¿no? Pero la radicalidad del conflicto para mí es fundamental para entender la existencia misma de las instituciones. Digamos, todas las ciencias sociales se fundan sobre la idea que hay instituciones que regulan conflictos, que regulan la violencia social que es inherente por ese no saber. Jimena. Hola, ¿cómo va? Tome como unas frases que,
que dijiste que me quedaron resonando y de ahí quería partir como mi pregunta. Esto de cómo se siente en el cuerpo el encierro y esto que acabas de decir ahora, que no sabemos hasta dónde llega el cuerpo y cuando uno no reconoce la violencia no va a poder tener las herramientas, las políticas para enfrentarlas. Partiendo de esas manifestaciones, digo, si hoy es tan palmario para que una persona que conoce libertad hace tanto tiempo no pueda ni siquiera, menciono, pueda hacer una manifestación sin quebrarse y sin llorar por ver la diferencia tan tangible de cómo está Liberté al potencial que tiene, ¿cómo podemos hacer para afrontar la violencia por la que hoy estamos transitando con estas turbulencias que decía Miguel antes, para poder tener un aterrizaje más sano? Sí, o sea, la pregunta concreta es cuáles serían tus propuestas, cuáles te parecen que sean las formas más adecuadas para ponerle luz a esta violencia, entonces tener a esas personas con las que tenemos que dialogar, que tengan ellos y ellas un poco más de conciencia de la violencia en la que estamos para poder erradicarla y poder seguir como en una vida de paz. Bien, bueno, ese es el punto del desocultamiento, ¿no? O sea, claramente tenemos un director de la unidad que dice que acompaña totalmente a la cooperativa y de hecho todos los compañeros me lo dijeron antes también. Entonces el conflicto no está ahí. Entonces el conflicto está a otro lado. Hay un conflicto. Un punto clave para la política es como la física. Hay algo, cuando uno trata de mover algo, porque la acción política o la organización implica mover algo, ¿no? Entonces como uno empuja algo, si hay algo, si uno no puede empujar lo que está haciendo, es que hay algo enfrente, hay una fuerza enfrente que lo impide. Eso es así. Y no es que siempre hay algo del otro lado que impide, sino uno avanza. Entonces el punto es encontrar qué es lo que impide ese movimiento. Entonces paso uno, identificar la fuerza. En contra. Paso dos, sentarse con esa fuerza. Sentarse con esa fuerza y ver cuál es el punto de la negociación. Entonces, la palabra negociación es clave. Porque si hay alguien que tiene la fuerza para frenarte, no lo vas a convencer. Convencer en sentido es un problema de conciencia del otro sobre la violencia ejercida. Sino cómo se organiza una relación de fuerza en el plano de los acuerdos y la negociación. Es crudo, pero funciona así en la vida social, digamos, desgraciadamente. Pero hay que encontrar ese punto. Y muchas veces el mayor problema que tenemos de los conflictos es no saber cuál es la fuerza que hay del otro lado. Bienvenido que el otro se siente y diga, yo tengo un problema, esta es la fuerza que ejerzo en contra, y ojalá podamos trabajarlo, hablamos antes, a identificar cuál es el problema, dónde está el plano del problema, y sentarse, y ver cómo se resuelve. Y ver sobre todo la relación de fuerza que hay. Y la clase trabajadora tiene una fuerza muy potente. Se nos cae el satélite en minutitos. Tenemos a Marita y a Marcela, así que por favor, 2 minutos, que sean breves, así a Marcela, así puede hablar Marita y podemos cerrar la diplo. Marcela, si te desmuteas, ya tendrías que poder. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, primero y gracias a todos por haberme invitado a este. Estoy en la unidad 52, soy de Bahía Blanca. A mí me parece que la palabra conflicto no tendría que ser tomada por ahí tan como si fuera una mala palabra. A mí me parece que a veces desde el conflicto y escuchando al otro y poniéndose en los zapatos del otro, se escucha, aprendés, y aprendés a negociar y a empatizar. También la igualdad sobre el interno con el servicio,
me parece que todos tenemos que capacitarnos, tanto la parte del servicio penitenciario como nosotros, para poder tener un que sea más llevadero todo y que se nos sea un poco más fácil a veces, ¿no? Me parece que la parte interna de lo que pasa una persona detenida como estamos nosotras, a veces somos silenciados o tenemos pocas voces, y este lugar es un espacio donde lo agradezco porque conozco a Diana Márquez, que la verdad que es una persona maravillosa, y le he escuchado que nosotros nos merecemos siempre una segunda oportunidad. Y vamos por esas segundas oportunidades, a formarnos, a capacitarnos y a seguir siendo mejores personas para demostrar que nosotros no solamente somos un número, sino también que somos seres humanos, que es como dijo recién el profe que recién escuché, que no todos tenemos un valor o demás, ¿no? Nosotros somos seres humanos por más que estemos detrás de un muro y por más que a veces nos quieran silenciar. Así que gracias y buenas tardes para todos. Gracias, Marcela. Marita. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, debo decir que estoy muy emocionada de estar en este momento histórico, después de haber sido de alguna manera pionera en el tema del cooperativismo en contexto de encierro. Y realmente lo que siento que las personas privadas de libertad, como los liberados, han podido hacer un proceso de aprendizaje y de conciencia de lo que significa en sus vidas el cooperativismo. Y no siento lo mismo, y pienso que esa es la tarea que tendríamos, y que apelo a la presencia de Alex en la sala, a concientizar y a que el servicio penitenciario provincial, nacional, a los que son las autoridades, digamos, entiendan realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cooperativismo, cuando estamos hablando de que las personas privadas de su libertad están privadas de la libertad, pero no de otros derechos constitucionales, y que son capaces de manejar una cooperativa, de llevar adelante un proyecto, y sobre todo de ser mejores personas colectivamente. O sea, hoy acá es asombroso el apoyo, inclusive la diferencia está en que las autoridades de la unidad presentes y que conviven diariamente con el proyecto en sí, con cómo se va gestionando, cómo la diferencia que ellos deben observar evidentemente, hace que estén ahí, que feliciten el proyecto, que acompañen. Entonces lo que me parecería fundamental, poder llegar a otros estamentos del Estado para que entiendan realmente de que tal vez no la falta de conocimiento o el temor hace que se presente el conflicto. Entonces, así como en un momento todos como sociedad tuvimos que aprender a gestionar estos procesos colectivos desde historias de vida diferentes, tal vez las autoridades provinciales, el servicio penitenciario provincial, nacional, etcétera, tenga que entender desde una mesa de diálogos, desde un lugar donde se escuchen todas las voces, de que no es contra nadie, que es algo que sirve realmente, que sirve para que las personas privadas de libertad tengan a futuro una vida digna y que se inserten realmente en la sociedad y logremos entre todo la paz social que necesitamos. Así que, ante todo eso, y muchas gracias realmente. Gracias, Marita. Ana, te damos la palabra a la próxima. Tenemos que cerrar, se nos cae el satélite, nos queda sin conexión. Vamos a poder hacer el cierre. Salvo que sea 30 segundos. ¿Me da señas? ¿Se señas? 30 segundos, te doy audio. Dale. Ana.
¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles aquí en Ecuador, Guayaquil. Aquí en Ecuador es la primera vez que tenemos un comité de familiares y de hecho me invitó una compañera de la organización de Remove, que es Gabriela Rodríguez, y me parece muy interesante, de las cuales tengo una pregunta, y para nosotros es muy, muy importante porque yo perdí a uno de mis hijos, a mi hijo, en una muerte carcelaria, muerte en custodia, en una de las peores masacres aquí en el Ecuador. Como estamos pasando en una crisis totalmente fuerte, tanto internamente en cárceles y también fuera de las cárceles, ¿no? Porque vivimos sicariatos. Entonces, unas frases que dijo Alex, donde a mí me topó bastante fuerte, me dijo: nunca sabemos cuánto vale la vida. Y lo que la otra es lo que se devuelve nunca es lo dado. Es algo que a mí me tocó bastante fuerte por motivo de que como familiares, como mamá que soy, y al perder a un hijo nunca tiene un valor, y para eso estamos aquí, pues, ¿no? Para sobrellevar y más que todo seguir ayudando a las cárceles, a que no sigan estos conflictos a nivel Ecuador, Guayaquil, más que todo, que es el nivel más carcelario, más conflictivo y más fuerte que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, yo más bien, no sé si es una pregunta o de pronto que me pueda responder. Para mí como mamá, es que nunca sabemos cuánto vale la vida al haber perdido a mi hijo en prisión. No sé si eso me pueda responder, Alex. Gracias. Ana, sí, me parece que mucho de lo que venimos hablando ronda en torno al mismo punto, que es el no saber de valor, por un lado, pero además lo que vos agregás, y acá en esta diplomatura se va a hablar también de lo que es la justicia restaurativa. Es decir, que lo único que uno puede hacer es reparar. Reparar algo que se quebró. Pero esa reparación no termina nunca. Y eso es importante, porque cuando uno entra en una relación desde un lugar, esa relación es permanente. Y eso lo sabemos. Lo que uno puede hacer es permanentemente, o sea, el resto de la vida, reparar lo que se ha roto, lo que hemos roto, lo que otros han roto, y reparar cómo, con acciones que valora, sea cuales sean las víctimas y los victimarios, pero es un proceso permanente, que es mucho más potente que el perdón. Es mucho más potente que el perdón. El perdón pareciera que fuera un momento en el cual uno pone un cierre. Pero no, la reparación es que hay algo que se quebró y que hay que reparar, y eso es un proceso permanente. Y eso nos pone entonces en una forma de vincularnos a la vida en la cual todos sufrimos y generamos rupturas. ¿Qué hacemos vitalmente para repararlas? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué dispositivos nos damos para reparar? La cooperativa es un dispositivo colectivo de reparación. Y eso, para mí, es lo más estimulante, lo que permite justamente llenar la vida de vitalidad, que es con otros, reparando. Que no es lo mismo que el perdón, creo que es mucho más potente. Gracias. Bueno, gente, voy a habilitar los micrófonos para que puedan abrirlos después que Miguel da el cierre. Les agradecemos.
Estamos nuevamente el sábado próximo. La jornada del sábado próximo la vamos a estar anunciando. Van a estar Elena de la Aldea y Raúl Zaffaroni. Zaffaroni seguramente presente también acá en Liberté, y si no lo hará desde Zoom. Ya lo vamos a estar anunciando el día lunes. Agradecemos a Alex el acompañamiento, el estar acá con nosotros, a todas las personas que nos vinieron a acompañar y participar, y a todos los que están conectados del otro lado. Muchas gracias. Miguel, adelante. Muy bien, nos estamos despidiendo desde el Salón Restaurante Liberté Punto de Paz con esta primera jornada de Diplomatura de Extensión Universitaria 2023 de Liberté, bajo la denominación Integración Social, un camino desde el encierro hacia la convivencia y la paz a través de la justicia restaurativa. Hoy contamos con múltiples visitantes de distintas organizaciones y pudimos escuchar la disertación del doctor Alexandre Roy, titular del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El próximo sábado nos reencontramos. Gracias a todos por su participación. Gracias, excelente jornada. Gracias. 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 Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Estén bien. Apoyo, apoyo Liberté. Gracias, excelente. Gracias. De Colombia. Hasta el próximo sábado. Gracias a todos. Pampa y a todos, un saludo muy especial de Colombia. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Me había quedado sin decir el chao. Salir. Hasta el sábado. Abrazo a todos y todas. Marita, un besito. Marita, un besito enorme. Ahí está, tío.